clase. Procedimientos de selección, ¿ya? Las clases anteriores ya se les ha hecho mención cuáles son estos procedimientos de selección, bueno, pero eso está regido por lo que establece el artículo 21, ¿no? De la ley de contrataciones, que indica lo siguiente, ¿ya? Una entidad puede contratar por medio de una licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre la contratación pública. Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento, ¿ya? La ley de contrataciones ya nos establece cuáles son estos procedimientos de selección. Como los hemos visto, son las licitaciones públicas, los concursos públicos, las adjudicaciones simplificadas, las contrataciones directas, las comparaciones de precios, las subastas y la selección de consultores individuales. Estos son los denominados procedimientos de selección, ¿correcto? Ahora, hay procedimientos especiales, como son los acuerdos marco, y también hay otras normativas que tienen sus propios procedimientos, pero de igual manera son registrados en el SEASO, ¿no? ¿Cómo se determina el tipo de procedimiento de selección? Bueno, este está regido por el artículo 53 del reglamento, en el cual nos menciona lo siguiente, bueno, la determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto de la contratación, la cuantía y las demás condiciones para su empleo. Ya, en este numeral, en este artículo, nos indica ya, bueno, en atención al objeto de la contratación, a la cuantía y las demás condiciones para su empleo. O sea, ya nos está dando cuáles son, qué es lo que tenemos que identificar, bueno. ¿Qué más nos indica? En el caso de contrataciones que involucran un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado. ¿Qué quiere decir esto, no? En el caso que exista una combinación de compra de bienes con servicios, ya va a primar, o sea, va a primar el que tenga mayor incidencia porcentual. ¿Qué quiere decir, no? Si el bien me cuesta, no sé, 80 y el servicio me cuesta 20, porque puede ser un bien que incluye instalación, ¿correcto? Lo que va a primar es contratarlo como un bien porque tiene mayor incidencia porcentual. Otro ejemplo, pues, ¿no? En el caso, no sé, tal vez de la compra de una balanza tipo camionera, una balanza de camiones, por así decirlo, hay equipo. Pero también hay obras civiles, ¿o no? Que van a hacer excavaciones y entre otros, ¿ya? Y dependiendo de cuál tenga mayor incidencia porcentual, se va a determinar qué tipo de contratación corresponde, pues, ¿no? O si puede ser un bien o si puede ser una obra. Ahora, en caso de las contrataciones que involucren un conjunto de distinta naturaleza, el objeto determina la función de la prestación que presenta mayor incidencia. O sea, estamos recalcando eso. Por lo tanto, podemos determinar lo siguiente, pues, ¿no? Que para determinar un procedimiento de selección, tenemos que definir el objeto de la contratación, bien, servicio, obra. Nos referimos también al valor referencial o valor estimado. Mayor incidencia porcentual y condiciones para su empleo. Ya. Como les mencioné, combinación de bienes con servicio, el que tenga mayor incidencia es el que prime. Ya. Y en objetos de contratación existen solamente tres, bueno, bienes, servicios y obras. Lo mismo que está en el catálogo, bueno, los que manejan ya el SIGA, existe un catálogo de bienes, servicios y obras. O sea, eso es el objeto como tal. No hay otro tipo de contratación. Ahora, tenemos de acuerdo al valor referencial o valor estimado. Ya. Por ejemplo, bueno, referente al valor referencial o valor estimado. Como hemos visto y se les ha recalcado en las clases anteriores, hay topes, pues, ¿no? De 8 UTs a 480 mil soles, de 480 mil soles hacia arriba, o sea, va a definir qué procedimiento de selección corresponde.
Cuando hay combinación entre ambos objetos, se determina en base a la mayor incidencia porcentual, ¿no? Y cuando tengan condiciones específicas, como lo que son consultores individuales o comparación de precios, ya se determina en base a eso. Ahora, no es un método de contratación, pero es importante resaltar que las contrataciones menores a 8 ITs, o sea, las contrataciones chiquitas, por así decirlo, no son denominados procedimientos de selección como tal. ¿Por qué? Porque estos están exceptuados de la normativa de contrataciones. Esto se rige en base al artículo 5, ¿no? Supuestos excluidos del ámbito de aplicación, pero sujetos a supervisión del OCE, que nos indica lo siguiente. Están sujetos a supervisión del OCE los siguientes supuestos excluidos. Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable para las contrataciones de bienes y servicios incluidos en acuerdo marco. Por ejemplo, todas las contrataciones mayores a 8 unidades impositivas se rigen bajo la ley de contrataciones del Estado, sí o sí, ¿correcto? Salvo ciertas excepciones que sean por normativa específica. Y las contrataciones menores a estas 8 UITs, ¿ya? Son fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. O sea, no aplica la ley de contrataciones, salvo algunos artículos, como los impedimentos, por así decirlo, la obligatoriedad del RNP, pero todo el procedimiento como tal, reglamentado en la ley y su reglamento, no son aplicables. Estas se basan en sus directivas internas, ténganlo presente, ¿eh? Ahora, nos indica que, exacto, ¿no? Como se menciona, están sujetos a los impedimentos. También están sujetos a los regímenes de infracciones y sanciones, ¿no? Contratar estando impedido corresponde que se los manda a sancionar. Presentar información inexacta, presentar documentos falsos, contratar sin contar con inscripción en el RNP corresponde que se les mande a sancionar. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? Como les mencioné al inicio de la clase, a mí me gusta que participen. Yo siempre tengo abierto el chat para que ustedes puedan hacer las consultas vía ese medio o puedan prender su micro. Me gusta que la clase sea interactiva. No se olviden de eso. Un dato adicional, ¿no? Muchas veces utilizamos mal la terminología. Vienen las áreas usuarias e indican, pues no, haya una contratación directa, no sé, de mouse, por así decirlo, pero el término no es así. Una contratación directa es un procedimiento de selección, por lo tanto, tiene que superar las 8 UITs. Y contratación de mouse, no sé, por 1.000 soles, por 2.000 soles o por 3.000 soles, no se le debe denominar contratación directa. Son contrataciones menores a 8 UITs. Ahora, vamos a, como se les ha mencionado, el tipo de procedimiento de selección se determina en cuanto al objeto de contratación, en cuanto a la cuantía del valor estimado o el valor referencial, y en cuanto a ciertas condiciones para su uso, ¿no? Ahora, esta tabla que estamos viendo en pantalla resume todo. Esta tabla ya se las he mostrado en anteriores clases. Pero ahora vamos a entrar a una mayor profundidad, ¿no? Esta tablita la publica el OCE y es un resumen de cuáles son los procedimientos de selección y cuándo se emplean estos. Por ejemplo, ¿no? Licitación pública. El término licitación pública es para cuando las contrataciones sean de bienes u obras. No existe una licitación pública de servicios. Solamente se puede emplear cuando sean bienes y cuando sean obras. Pero en el caso de bienes, cuando superen los 480 mil soles. Y en el caso de obra, cuando superen los 2.800.000. O sea, si yo tengo un valor estimado para bienes que es 400 mil soles, no corresponde que utilice una licitación pública. De igual manera, pues, ¿no? Cuando yo tenga una obra de 1.000.000, no corresponde emplear una licitación pública. Solamente cuando están superando estos topes, ¿no? De 480 mil soles para bienes
y 2.800.000 para obras. Ahora, nos vamos a concursos públicos. Ya. Un concurso público es solamente para servicios. Pueden ser servicios en general, pueden ser consultoría de obras o consultoría en general, pero con la condición de que estos superen los 480 mil soles. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? No existe concursos públicos para bienes, no existe concurso público para obras, solamente existe concurso público para servicios, siempre y cuando estos superen los 480 mil soles. ¿Correcto? Ahora, nos vamos a una adjudicación simplificada, que es el procedimiento de selección más empleado a nivel nacional. Ya, en la adjudicación simplificada puedo usarlo yo para bienes, para servicios y para obras. No hay, por así decirlo, restricción en ese aspecto. Ahora, una adjudicación simplificada va desde los 41.200 soles hasta los 480.000 soles. Ahora, estos 41.200 son 8 UITs, pues no es el monto exacto. Ya. Así que podemos decir, pues no, que una adjudicación simplificada se emplea desde 8 unidades impositivas hasta los 480.000 soles en el caso de bienes y servicios. En el caso de obras, su tope es hasta 2.800.000. Las contrataciones que se encuentren dentro de estos rangos de obras, bueno, dentro de estos rangos, sea bienes, servicios u obras, corresponde emplear una adjudicación simplificada. Ahora, una contratación directa. Una contratación directa es un procedimiento de selección del tipo excepcional, ¿no? No, que no se utiliza frecuentemente. ¿Por qué? Porque no existe una competencia efectiva. Ya, porque la normativa nos indica que invitamos a un proveedor y a ese le contratamos, pero tiene ciertas condiciones. Una contratación directa, yo puedo emplearlo para bienes, para servicios y para obras. Pero, como les mencioné, hay ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Como por ejemplo, ¿no? Pueden ser en caso de emergencia, en caso de desabastecimiento, por investigación, entre otros. Y ya lo vamos a detallar. Ahora, comparación de precios. La comparación de precios se puede usar para bienes y servicios en general, ¿ya? Pero tienen ciertas condiciones. No es para cualquier tipo de contratación de bienes ni para cualquier tipo de contratación de servicios, ¿ya? En cuanto a la cuantía, este va desde los 41.200 hasta los 77.250. ¿Qué quiere decir esto? De 8 UITs a 15 UITs. Ese es el rango. No, si está fuera de este rango, ya no corresponde usar una comparación de precios. Ahora, como les mencioné, tiene ciertas condiciones especiales, como por ejemplo, ¿no? Que sean de disponibilidad inmediata, que no sean fabricados, diseñados, modificados según características o disposiciones de la entidad, o sea, que se comercialicen tal cual en el mercado. ¿Ya? Y hay otras condiciones que las vamos a profundizar más adelante, pero estamos hablando de manera general. Ahora, una subasta inversa electrónica. Una subasta inversa electrónica va desde las 8 unidades impositivas hacia arriba y pueden ser bienes y servicios. ¿Ya? Como su nombre lo dice, ¿no? Una subasta. Nosotros tenemos la concepción, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos qué es una subasta. Una subasta es cuando se quiere vender un bien, un objeto, y el postor que oferte mayor precio es el que gana, ¿verdad? Pero en el caso de una subasta inversa electrónica, como su nombre lo dice, inversa. Una subasta normal, el que oferta más gana. Como esta es una subasta inversa, el que oferta menos gana. Nos basamos netamente en precios. ¿Ya? Y electrónica porque se hace a través del SEACE. La puja de oferta se registra a través del SEACE. ¿Ya? Ahora, no, la subasta inversa no es utilizada para cualquier contratación de bienes o cualquier contratación de servicios. Para poder emplear esta subasta tenemos que ingresar al listado de bienes y servicios comunes que luego publica Perú Compra, ¿o no? En este listado ya podemos saber qué bienes y qué servicios se pueden contratar bajo este procedimiento de selección. De ahí tenemos lo que es la selección de consultores individuales, que va desde los 41.200 hasta los 60.000 soles.
Como su nombre lo dice, pues, ¿no? Consultores individuales. Es cuando yo quiero contratar a un consultor, a un especialista técnico, por así decirlo, de alta especialización. Y ahí que y utilizo este procedimiento de selección que va dentro de este rango. Supera este rango, ya tendríamos que usar obligatoriamente con una adjudicación simplificada o una licitación o un concurso público. De ahí tenemos los concursos de proyectos arquitectónicos, que solamente es utilizado para consultoría de obras, que van desde los 480 mil soles en adelante. Hasta acá tienen alguna consulta. Por favor, no se olviden de poder hacerlo por chat o prendan su micro. Bueno, continuamos. A ver, dígame, señorita. No, profesor, le iba a decir que está todo claro. Ahora, vamos ya a los tipos de los procedimientos de selección. Si bien en esta tabla hemos hablado a nivel general sobre los montos y cómo se determina el procedimiento de selección, nos vamos a ver cuáles son los plazos y etapas por cada procedimiento de selección. ¿Correcto? Como se les mencionó, bueno, una licitación pública es para la contratación de bienes y obras. No existe licitación pública de servicios. Ahora, la licitación pública tiene varias etapas, ¿no? Tenemos la convocatoria, tenemos la formulación de consultas y observaciones, tenemos la etapa de la absolución de las consultas y observaciones e integración de bases. Tenemos la presentación de ofertas y tenemos la admisión, evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la particularidad de una licitación pública? Bueno, como hemos visto, son, en el caso de bienes, son contrataciones de 480 mil soles en adelante y en el caso de obras, 2.800.000 mil. O sea, son las contrataciones más grandes, por así decirlo. ¿Ya? Y como son contrataciones que tienen una cuantía elevada, el Estado ya ha establecido unos plazos más amplios para que los postores puedan analizar, evaluar, inscribirse y participar en esto, en este procedimiento de selección y el Estado pueda obtener la oferta más ventajosa, ¿no? Y los plazos son los siguientes. Desde que nosotros convocamos, ya a partir del día siguiente de que yo pongo convocar, ya inicia la etapa de registro de participantes. O sea, a partir del día siguiente los interesados ya pueden inscribirse, ¿ya? Y esta etapa del registro de participantes culmina el día anterior a la presentación de ofertas. O sea, el mismo día que es la presentación de ofertas, ya no se pueden inscribir más participantes. Ténganlo eso claro, ¿ya? Ahora, vamos a lo siguiente. Eso es a nivel general en inscripción de participantes. Ahora, cuando yo convoco un procedimiento de selección, los proveedores o los interesados tienen un plazo mínimo de 10 días hábiles para poder formular sus consultas y observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo como postor ya me inscribí al procedimiento de selección y si yo encuentro, no sé, algún hecho irregular, o quiero que me aclaren ciertas cosas, o evidencio que, no sé, que, bueno, o deseo que se cambie algún extremo de las bases, en esta etapa tengo la oportunidad de plasmarlo documentalmente a través del SEACE. ¿Ya? Y son 10 días hábiles. Pasados estos 10 días hábiles, ya no se pueden realizar más consultas y observaciones. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esta etapa, no? Nos sirve para corregir las especificaciones técnicas porque, como ustedes sabrán, nadie es perfecto, se puede cometer errores. Y como los proveedores están en los rubros que corresponden, o sea, tienen conocimiento técnico específico de lo que nosotros queremos contratar. ¿Ya? Y en este plazo de 10 días, ellos realizan todas sus consultas y observaciones. Ahora, al día siguiente, ya inicia la etapa de absolución de estas consultas y observaciones. Si bien los proveedores tuvieron 10 días para poder realizarlas, la entidad tiene un plazo máximo de 5 días para poder absolverlas, o sea, para poder responderlas.
¿Ya? Y estas respuestas tienen que estar, pues, debidamente fundamentadas, tanto técnica como normativamente. No puedo indicar simplemente, deben ceñirse las bases. No puedo ser así tan seco en una respuesta. Tengo que sustentar el porqué. ¿Correcto? Ahora, como indica, es un plazo máximo. Puedo yo responder en un plazo menor, no hay ningún problema. Ya, ahora, después de que yo absuelvo estas consultas de observaciones, también integro mis bases de acuerdo a lo que yo he absuelto. Bueno, si me han pedido que cambie algún extremo de los términos de referencia de las bases iniciales, ya, y yo cuando respondí, digamos, me acogí a esta solicitud de cambio o aclaración, esto, y si esto va a generar que se modifique algún extremo de los términos de referencia de las bases, ya, corresponde que yo lo plasme, pues, en unas nuevas bases. Y estas nuevas bases se llaman bases integradas. ¿Correcto? Por eso nos indica que la etapa es absolución de consultas y observaciones e integración de bases. Ahora, cuando yo ya absuelvo y cuando yo integro mis bases, los postores tienen un plazo de 3 días hábiles después de que yo publiqué la integración y la absolución. ¿Para qué? Para poder ver si están conformes o no están conformes con la respuesta que yo di como entidad, ¿no? En el caso de no estar conformes, inician un proceso de elevación al OCE del pliego absolutorio. Para hacer esto, pues, ¿no?, los postores tienen que presentar una carta de la entidad, pagar una tasa. O sea, hay un procedimiento para esto. Si no me equivoco, la tasa es más o menos de 1.200 soles, un poquito más. ¿Y qué genera esto? Bueno, genera que el procedimiento de selección se paralice, se suspenda, hasta que OCE resuelva esta incertidumbre, ¿no? Porque no, los proveedores no han quedado conformes con la respuesta de la entidad. Así que, ¿qué se hace? Se registra en el SEACE que se ha presentado un pliego, una elevación, y le mandamos toda la información al OCE. Y el OCE analiza la información que hemos mandado con el petitorio del participante que elevó y con el sustento de la entidad, y sirve como mediador, pues, ¿no? Y el OCE ya determina unas bases integradas definitivas, pues, ¿no? Mediante un pronunciamiento, el OCE ya determina si corresponde o no corresponde la elevación del contratista. Y genera unas bases integradas definitivas, porque en esta etapa el OCE nos puede revisar cualquier extremo de las bases. O sea, si nosotros hemos contravenido la normativa, el OCE se va a dar cuenta y puede declarar nulidad, dependiendo, pues, ¿no?, de qué tan grave sea la falta. Y en muchos casos nos corrige las bases. Por ejemplo, cuando me ha pasado a mí en el caso de obras, y un postor me elevó el pliego absolutorio por un motivo, pero el OCE me revisó todo, me revisó todas las bases y me revisó hasta el expediente técnico de obra y evidenció algunos errores que lo pudimos corregir en curso, ¿no?, que ayudó a mejorar el procedimiento de selección. Ya, ahora, para poder responder a esta elevación, el OCE tiene un plazo máximo de 12 días hábiles. Ya, no se olviden esto. Ahora, la etapa de elevación no siempre se da. Como les mencioné, solamente se eleva cuando los proveedores no han quedado conformes con la respuesta de la entidad y quieren elevarlo a otra instancia, que sería el OCE. ¿Ya? Por eso siempre el pliego absolutorio tiene que estar debidamente motivado, debidamente sustentado. O sea, no es simplemente decir, ah, porque se me ocurrió, o es criterio de la entidad. No, tienen que indicar por qué están respondiendo de esa manera, o por qué están cambiando algún extremo de las bases, o por qué están, por así decirlo, rechazando esa observación, ese cambio, ¿no? Y tiene que ser técnico y normativo, no se olviden. Ahora, cuando ya están las bases integradas, o bases definitivas, por así decirlo, hay un plazo mínimo de 7 días hábiles para que los postores presenten ofertas, ¿ya? Cuando ya quedan, pues, definidas las reglas del juego, y los postores ya, pues, van preparando sus ofertas y tienen un plazo de 7 días hábiles para que presenten sus ofertas. ¿Ya? En todo este lapso, ya, las entidades no
pueden saber quiénes han presentado su oferta. O sea, yo como entidad no puedo hacer trampa, por así decirlo, y ver la oferta que me presentó un postor para soplarle a otro postor. No. El CAC cierra la plataforma, por así decirlo, y no nos permite descargar las ofertas de los postores que han ido presentando hasta que se cierre esta etapa. Cuando ya culmine esta etapa, al día siguiente ya podemos descargar las ofertas en su totalidad, ¿no? Ahora, esta presentación de ofertas no es que se realiza durante los 7 días, es en el séptimo día, o sea, en el último día, ahí es donde se presentan las ofertas. Ahora, cuando ya se ha presentado las ofertas, las entidades, bueno, antes de pasar a esta etapa, vamos a recalcar algo adicional, bueno. Desde que yo convoco hasta que presento ofertas, existe un mínimo de 22 días hábiles, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si sumamos los 10 días para formular las consultas de observaciones, sumamos los 5 días para absolver las consultas y observaciones, y sumamos los 7 días para presentar para la presentación de ofertas, ahí ya tenemos los 22 días, bueno. Es por tal que por normativa expresa una licitación pública, lo mínimo que puede durar desde la convocatoria hasta la presentación de ofertas son 22 días hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente un mes, casi un mes. ¿Ya? Ahora, después de que han presentado ofertas, como les mencioné, las entidades ya pueden descargar dichas ofertas e iniciamos con la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas, donde nosotros determinamos ya si los postores han presentado su documentación de manera adecuada, de manera correcta. Y podemos determinar, bueno, un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto, un quinto, un sexto, no sé, va a depender de la cantidad de empresas o postores que se hayan presentado. Ahora, ¿qué nos indica la normativa, bueno? Yo ya determiné mi orden de prelación de las empresas, mi orden de prelación, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, hasta el 20, hasta 100 ofertas, un ejemplo. Pero en el caso de contratación de bienes, solamente califico al primer y segundo lugar, ¿ya? Porque como entidad o como servidor no me voy a estar desgastando en revisar, pues, ¿no?, las 20 o las 30 ofertas. O sea, pasó la etapa de admisión y cuando yo ya evalué, ya determiné el orden de prelación y solamente el primer y segundo lugar califico. En el caso que, digamos, el primer y segundo lugar no cumplan técnicamente la calificación de ofertas, o sea, los descalifique, paso a los siguientes, hasta quedar con uno y dos siempre, no se olviden, uno y dos. O en su defecto, ya si solamente existe una oferta válida, ya queda esa. Pero siempre tenemos que intentar calificar al primer y al segundo lugar. Y en el caso de obras, se califica hasta el cuarto lugar, no se olviden. Y de ahí procedemos a otorgar la buena pro. Todas estas acciones se le llaman fase de selección, ¿ya? Y todo eso se realiza a través del SEACE. Todo este registro es público a través del SEACE. ¿Qué quiere decir, pues, no? Que yo, digamos, los postores hacen sus consultas de observaciones y no pueden ya corregirlas, por así decirlo, ya las presentaron como tal. Y este acto es público. ¿Por qué? Porque cuando yo ya absuelvo como entidad, que también ya se hace público, la ciudadanía puede descargar cuáles han sido estas consultas y observaciones que me han hecho y cómo la entidad lo ha resuelto, ¿no? De igual manera, ¿no?, cuando ya se presentan ofertas y cuando yo ya otorgo la buena pro, el sistema se hace, le nos permite descargar las ofertas de los postores que fueron calificados. ¿Para qué? Para que la ciudadanía o los demás postores puedan verificar si efectivamente se ha calificado de manera correcta a estas empresas, a estos postores. Porque podríamos ahí de esta manera evidenciar favorecimiento y otras cosas. Es por eso que un procedimiento de selección ya no es un acto privado como tal, pues, ¿no? Se hace público. Así que los servidores que manejamos los procedimientos de selección o que participamos como comités, tenemos que actuar de manera transparente bajo los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora, en resumen, bueno, una licitación pública, desde que yo convoco hasta que presenta mis ofertas, dura 22 días hábiles.
Ahora, la etapa de admisión, evaluación y calificación, la normativa no les ha puesto un plazo expreso, cuando no les ha dicho tienes que hacerlo en un día, tienes que hacerlo en 2 días o 3 días, no. Ha dejado libre esta etapa. ¿Por qué? Porque podemos tener una oferta, como podemos tener 20, 30, 40, 50 o 100 ofertas a más. ¿Ya? Y va es por eso que la normativa no ha restringido y ha puesto un plazo específico para esto. Pero se supone, pues, ¿no?, que si la entidad convoca un procedimiento de selección, lo hace porque necesita dicho bien o dicha obra que se ejecute, pues, ¿no? Por eso que lo normal es que se demore 1 o 2 días, 3 días, un promedio. Ahora, también en esta etapa podemos pedir subsanaciones que podrían hacer que se extienda un poquito más el plazo, pero tenemos que darle celeridad. Ya, ahora, es por eso que, por así decirlo, desde que nosotros convocamos hasta que tener un ganador, es un plazo de 1 mes aproximadamente. Así, ahora, posterior a esto siguen otras etapas, pues, ¿no?, como el consentimiento de esta buena pro, como la etapa de presentación de documentos para suscripción de contrato y la suscripción de contrato como tal. ¿Ya? Es por eso que en sumatoria, sí, a grandes rasgos, una licitación pública, un tiempo promedio de duración es de 2 meses y una semana, más o menos, aproximadamente. Así que para que lo tengan en cuenta, cuando en el caso ustedes sean áreas usuarias y ya sepan, pues, ¿no?, que el procedimiento de selección a emplear es una licitación pública, no presenten un requerimiento a última hora, tienen que hacerlo con antelación, por algo existe la programación en las entidades. Ya. Tienen que hacerlo 3 meses antes, por así decirlo, y se están arriesgando, jugando contra los plazos, tienen que pedir una contratación con anticipación. Ahora nos vamos a lo que son concursos públicos. Pero, ¿en licitaciones públicas tienen ustedes alguna consulta? No se olviden que pueden escribirme por chat sus consultas, yo tengo abierto el chat. O pueden prender su micro. Ahora, sigamos con un concurso público. Ya. Un concurso público, como se les mencionó, es para contratar servicios. ¿Ya? Pero en este caso, vamos a ver los plazos y etapas para lo que son servicios en general. Tiene las mismas etapas que una licitación pública. ¿Ya? Un concurso público es básicamente lo mismo que una licitación pública. La única diferencia es que es para servicios y una licitación pública es para bienes y obras. ¿Ya? En el caso de servicios en general, podemos determinar las mismas etapas, ¿no? La formulación de consulta, bueno, la convocatoria, la formulación de las consultas y observaciones en el plazo de 10 días. Tenemos la absolución de estas consultas y observaciones en un plazo máximo de 5 días. Y tenemos la presentación de ofertas, que también es un plazo mínimo de 7 días posterior a la integración. Y ahí tenemos la admisión, evaluación y calificación para el otorgamiento del abono PRO. Ahora. Ahora nos vamos a un concurso público, pero para consultoría en general y consultoría de obras. ¿Correcto? Es igual que que un concurso público de servicios en general. La única diferencia, ya, es que en consultoría en general y consultoría de obras es admisión, calificación y evaluación. Cambia esta última etapa, admisión, calificación y evaluación. Cosa contraria que era en un servicio en general, que era admisión, evaluación y calificación. O sea, entre evaluación y calificación cambian de orden. No se olviden. Ya. Eso es muy importante cuando ustedes formen parte de algún comité de selección y hagan su acta, pues, ¿no? En el caso de servicios en general, es admisión, evaluación y calificación. En el caso de consultoría en general y consultoría de obras es admisión, calificación y evaluación. No se olviden. Ahora, los que son logísticos y están queriendo dar su examen de certificación, ¿ya? Esto
Téngalo bien claro, porque esto es una pregunta que siempre viene en los exámenes de los. Ya. Como hemos podido ver, una licitación pública y un concurso público tienen las mismas etapas, tienen los mismos plazos. ¿Qué quiere decir? Que estos demoran aproximadamente 2 meses y una semana hasta que se suscriba contrato. Eso es un tiempo promedio, ¿correcto? Puede acortarse como también puede extenderse. Ahora, dentro de las etapas, como les mencioné, tenemos la convocatoria. ¿Ya? La convocatoria, como se les indicó siempre, se realiza a través del SEASA. ¿Ya? Yo cuando quiero contratar algún bien, algún servicio, alguna obra, lo publico en el SEASA. Salvo sea una comparación de precios que ya se les va a mencionar. Ellos, ese tiene reglas especiales. Ahora, se publican también las bases con el resumen ejecutivo. Se registra la certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal cuando corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo no tengo recursos, por así decirlo, yo no puedo contratar, yo no puedo generar una deuda a la entidad. Yo tengo que contar con mi certificación en caso el bien o el servicio se vaya a prestar en su totalidad en el año fiscal. En el caso vaya a pasar a otro año fiscal, ahí puedo trabajar con previsión presupuestal. Ahora, a través del SEASE nosotros realizamos la convocatoria, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a través del SEASE se va a hacer pública nuestra necesidad de contratar ese bien, ese servicio o esa obra. Ahora, adicional a esto, como entidad, podemos publicar esta convocatoria en otros medios, como puede ser, pues, ¿no? En nuestra página institucional, puede ser en el Facebook de la entidad, en el Instagram de la entidad, no sé, podemos publicitarlo también por radio, por televisión, N cosas, pues, ¿no? La normativa nos faculta que podamos publicitar esta convocatoria para que pueda tener mayor afluencia de proveedores y podamos tener la oferta más ventajosa. Ahora, ¿qué más nos indica? Bueno, el artículo 54 del reglamento nos indica, pues, ¿no? Que esta convocatoria tiene que tener identificación, domicilio y RUC de la entidad que convoca. Tiene que tener la identificación del procedimiento de selección. O sea, que es la nomenclatura, pues, ¿no? Tiene que tener la descripción básica del objeto del procedimiento de selección. Debe incluirse el valor referencial, salvo sea reservado. Costo de reproducción de documentos del procedimiento, calendario del procedimiento de selección, porque yo cuando convoco ya establezco un calendario para que los proveedores sepan hasta cuándo hacen sus consultas de observaciones, sepa cuándo la entidad lo va a resolver, sepa cuándo se tiene que presentar ofertas. ¿Ya? Plazos para el cumplimiento de las prestaciones, o sea, yo no puedo indicar, bueno, quiero el pintado de esta oficina y no le pongo plazo, o sea, que el proveedor lo puede hacer una semana como en un año. Yo tengo que determinar el plazo en que se va a realizar el servicio. O el plazo que yo voy a que se va a otorgar para la entrega del bien, ¿no? Tiene que estar determinado en las bases. Y publicación de instrumentos internacionales aplicables en caso corresponda. Ahora, como le mencioné, el registro de participantes. El registro de participantes se realiza a partir del día siguiente de la convocatoria hasta el día anterior de la presentación de ofertas. ¿Ya? En el caso de obras, el participante tiene derecho a recabar el expediente técnico previo pago de costo de reproducción hasta antes del inicio de la prestación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? En un registro de participantes de bienes y servicios, solamente hay bases, ¿no? Estas bases nos dan todas las reglas del juego, ¿no? Cómo los proveedores se van a inscribir, cómo tienen que presentar sus documentos para que sus ofertas sean consideradas válidas, ¿ya?
También indica cómo se va a realizar el servicio, en qué plazos, en qué tiempo, con qué personal, entre X cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Que los términos de referencia que presentan las áreas usuarias tienen que estar bien detalladas porque estas se trasladan a las bases. Pero en el caso de obras, los términos de referencia o requisitos técnicos mínimos, ¿ya? No indican todos los trabajos que tienen que realizarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque en obras, ¿dónde está detallado todos los trabajos que se van a realizar, en qué momento, bajo qué condiciones están en el expediente técnico de obra? Es por tal, bueno, que adicional a las bases, ¿ya? Los contratistas pueden recabar el expediente técnico de obra. O sea, pueden pedirle a la entidad, les remiten una copia de este expediente. Como también lo pueden descargar del SEACE. Ahora, el registro de participantes es obligatorio. Es gratuito, es electrónico y solo a inscritos en el RNP. Como yo les mencioné, pues, ¿no? En la clase anterior, es obligatorio el uso del RNP a partir de una UIT hacia arriba. Ahora, al tener RNP se te genera un usuario y una clave. ¿Ya? Con este usuario y con esta clave tú puedes ingresar al SEACE. Y al ingresar al SEACE, tú puedes inscribirte en el procedimiento de selección, o sea, puedes registrarte como participante, pues, ¿no? Es por eso que nos indica que solo los inscritos en el RNP pueden ser participantes en un procedimiento de selección. Ahora, también dice que es obligatorio, pues, ¿no? ¿Por qué es obligatorio? Porque si yo no estoy inscrito en este procedimiento de selección, no puedo presentar ofertas. Ya, porque las ofertas se realizan a través del SEACE también. Así que si yo presento una oferta por mesa de partes de la entidad, no es válida. ¿Ya? No es válida. Es obligatorio que sea a través del SEACE, es por tanto que el registro de participante también es obligatorio, ¿no? Es gratuito, ¿ya? Para que cualquier empresa pueda inscribirse. No exista restricción en un procedimiento de selección. Y es electrónico, ¿no? Todo se hace a través de sistema. No tienes que ir a la entidad e inscribirte en la entidad, nada que ver. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Que promueve que una pluralidad de empresas, porque pueden participar empresas, no sé, de Lima, de Tumbes, de Piura, de Trujillo, como también pueden participar empresas locales. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? No se olviden de hacerme las consultas en el caso tengan dudas. Como se les está recalcando desde el inicio, mi metodología es que la clase sea dinámica y me gusta que participen los alumnos. ¿Para qué? Para poder reforzar en alguna duda que tengan y realmente, pues, ¿no? Este diplomado les sirva a ustedes, porque no solamente es papelito, pues, ¿no? Porque quieran o no, van a estar trabajando en una entidad y tienen que tener noción de los plazos, de las etapas. Ahora sí, continuamos. Ahora, como les mencioné, existe una etapa, pues, ¿no? De consultas, observaciones e integración de bases. Todo participante puede formular consultas, observaciones a las bases a través del SEACE. ¿Ya? No hay limitación, no hay restricción. Yo me registré como participante, tengo derecho a formular consultas y observaciones. ¿Qué más? Pues, ¿no? Las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Y las observaciones son supuestas vulneraciones a la normativa de contratación u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación. ¿Ya? Así que cuando yo como postor tengo alguna queja o quiero que me aclare en cierto punto, tengo que saber canalizar cuál es el medio, cuando si es una consulta o es una observación. Como se mencionó, una consulta es una solicitud de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Y la observación son supuestas vulneraciones a la normativa de contratación o a normativa específica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para contratar, digamos, algunos químicos, yo necesito tener ciertos permisos especiales para poder comercializar ciertos productos, pues, ¿no? Y si se está vulnerando esa normativa, también afecta directamente el procedimiento de selección. Ojo. Ahora,
se absuelven de manera motivada mediante un pliego absolutorio. Se debe indicar si la observación se acoge totalmente, parcialmente o no se acoge. El pliego notifica a través del SEASE junto con la integración de bases. ¿Ya? Como se les mencioné anteriormente, dice, se absuelve de manera motivada en un pliego de absolución. ¿Ya? Tenemos que sustentar nuestra respuesta. ¿Ya? No es simplemente decir, ah, porque se me ocurrió, ah, no, porque me persisto en este requisito, o porque es necesidad de la entidad que continúe con esta exigencia. Tenemos que sustentar el por qué es necesidad de la entidad que se mantenga la supuesta exigencia, ¿no? Esto está, por ejemplo, ¿no? Que está amparado bajo la normativa o el artículo tal, la normativa tal, un ejemplo. ¿Ya? O sea, tenemos que motivarlo. También tenemos que indicar si nos acogemos totalmente, parcialmente o si simplemente no nos acogemos. Y como se les mencionó desde un comienzo, todo es a través del SEASE, todo es público. Ellos nos formulan las consultas por medio del SEASE y nosotros absolvemos por medio del SEASE. ¿Por qué? Para que la ciudadanía pueda ver si se está incumpliendo o no algún extremo de, de las normativas aplicables. Ahora, ¿qué más nos indica? Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio de deslinde de las responsabilidades. Ojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo le respondí u absolví alguna consulta o una observación de una manera, correcto, pero esto no lo trasladé a las bases, o sea, ¿qué quiere decir? Que las bases o no están indicando nada, o las bases están indicando lo contrario de lo que yo absuelto, prevalece lo que yo absolví, ¿correcto? Así que los postores que presentan su oferta tienen que estar atentos a cómo absuelven las entidades. Prevalece lo que la entidad absolvió. Y esto indica, bueno, sin perjuicio de la ley de responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto pudo haber traído confusión. O sea, al no haber concordancia entre lo absuelto y la integración de bases, puede causar confusión a los proveedores o puede tal vez causar confusión en la ejecución del contrato, ¿no? Es por eso que siempre corresponde revisar el pliego absolutorio. Porque ahí están, o sea, este pliego absolutorio prima sobre lo que hemos registrado en las bases integradas. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? No, ya, sigamos. Ahora, las consultas, observaciones e integración de bases. Ahora, como les mencioné, bueno, los cuestionamientos al pliego de absolución, así como a las bases integradas, pueden ser elevados al OCE a través del SEASE. En el plazo de 3 días hábiles siguientes de su notificación, efectuándose de manera previa el pago correspondiente. Como les indiqué, bueno, cuando los postores no están conformes a cómo la entidad ha absuelto, estos pueden pagar una tasa o un derecho que está regido bajo la Directiva 9/2019 del OCE. ¿Para qué? Para que esto sea elevado hacia el OCE y el OCE tome conocimiento y sirva como intermediador y se pueda determinar si corresponde o no corresponde lo exigido por el contratista o lo determinado por la entidad, ¿no? Dentro de los 3 días hábiles de vencido el plazo para solicitar la elevación, y siempre que éste se haya producido, la entidad registra en el SEASE los documentos previos previstos en el TUPA del OCE y en la directiva correspondiente. ¿Qué quiere decir? Bueno, los postores presentan a la entidad esta elevación. Ahora, la entidad corresponde que lo registre en el SEASE, según los procedimientos del TUPA. Ahora, el pronunciamiento que emite el OCE incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las bases y realiza la integración definitiva. El plazo para la emisión del pronunciamiento es de 12 días hábiles y se contabiliza desde el registro de los referidos documentos. Ya, ¿qué quiere decir esto, pues, no? Como les mencioné, el OCE no solamente se va a pronunciar o va a absolver en relación
a lo estrictamente observado o elevado por el contratista. El OCE revisa todas las bases en su integridad y si encuentra algún otro defecto, lo resalta y pide a la entidad un sustento, pues, ¿no? O le solicita a la entidad corrija dicho extremo. ¿Para qué? Para que el OCE, en base a los pronunciamientos de la entidad, pueda realizar la integración definitiva de estas y las publica en el CEACE. Ahora, no, un dato adicional, ¿no? Se entiende que la absolución de una consulta u observación no ha sido motivada cuando la entidad se limita a señalar en el pliego frases como ceñirse a lo establecido en las bases. El área usuaria es responsable de formular el requerimiento, entre otras. Como les mencioné, pues no tiene que estar debidamente motivado. No simplemente decir, así están las bases, o ceñirse a lo que indica, o el área usuaria es responsable de formular, o así lo queremos, un ejemplo, pues no. Tenemos que motivar todas nuestras respuestas. Ahora, la presentación de ofertas. La presentación de ofertas es a través del CEACE. Las ofertas deben contener un índice, estar rubricadas y foliadas. Se presentan en idioma castellano o en su defecto acompañados de la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado. Contiene información técnica complementaria, como folletos, catálogos, instructivos, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Si nosotros evidenciamos que existen documentos inexactos o documentos falsos, por así decirlo, es responsabilidad del postor. El postor no puede decir, así me lo presentaron, así me lo pasaron. No, él tiene que haber tomado las medidas para saber si son originales o son correctos los documentos, porque él se hace responsable en el momento de presentarlo a la entidad. Si nosotros evidenciamos algún documento inexacto, algún documento falso, trasladamos al OCE para que sancionen al proveedor. Porque la normativa lo dice claro, pues, ¿no? El postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos presentados. La evaluación y calificación de ofertas. Como les mencioné, tenemos la admisión de ofertas que ya está determinada en las bases, qué documentos se presentan, evaluación de ofertas admitidas. Y factores de evaluación, que son los factores de evaluación, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todas las ofertas que fueron admitidas se van a evaluación. La evaluación va a depender, pues, ¿no?, de los factores que ya hemos colocado. El factor obligatorio siempre va a ser el precio y tiene una mayor incidencia. De ahí podemos tomar otros factores adicionales, como pueden ser en el plazo de ejecución. Como pueden existir otras mejoras a las bases, por así decirlo, o digamos si tiene algún ISO de sostenibilidad ambiental o social, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Pero estos factores de evaluación ya están determinados en las bases y mediante ciertas directivas. Una vez ya tengamos el orden de prelación, según la evaluación realizada, no se olviden que nosotros calificamos el primer y segundo lugar en el caso de bienes y servicios. Y en el caso de obras, del primero al cuarto lugar. ¿Correcto? En la etapa de admisión, existe la terminología de admitido o no admitido. No existe otra terminología. Es admitido o no admitido. En esta etapa se verifican los documentos de admisión y si las ofertas corresponden a las características y requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas o términos de referencia. Como les mencioné, aquí se revisa, pues, ¿no? Aquí tenemos que verificar que se presente el índice, que estén foliadas, que estén visadas, que presente su anexo 1, que son sus datos, por así decirlo, que presente los documentos que acrediten su representación, que son las vigencia poder, en el caso de persona jurídica o en el caso de persona natural, su DNI.
El anexo 2, que si no me equivoco son los impedimentos, el anexo 3, el anexo 4, el anexo 5, el anexo 6 y otros anexos que pueden generar mejoras o no a la evaluación. Pero los obligatorios son los que mencioné hasta el anexo 6. Ahora nos vamos a la evaluación. A la evaluación solamente pasan los proveedores que han quedado admitidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pudieron haber 20 ofertas presentadas, pero solamente 5 quedaron admitidas. Estos 5 corresponden que yo pase a la etapa de evaluación para determinar el orden de prelación. Bueno, ¿quién quedó en primer lugar? ¿Quién quedó en segundo lugar? ¿Quién quedó en tercer lugar? ¿Quién quedó en cuarto? ¿Quién quedó en quinto? Ya. Ahí es cuando nosotros determinamos por el orden de prelación. Va a depender si solamente hemos puesto como factor el precio o existen otros factores, por el que va sumando puntos. Ahora, después de evaluado, como les mencioné, calificamos al primer y segundo lugar. En los requisitos de calificación existe la terminología calificada y descalificada. No existe otra terminología. Como les mencioné, se califica las ofertas de primer y segundo lugar. Y si en caso alguno de estos no cumplen, se califica a los postores admitidos según el orden de prelación hasta identificar dos postores que cumplan con los requisitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo solamente califico las ofertas que han sido admitidas y que están en el primer y segundo lugar. ¿Correcto? Y después sigue el otorgamiento de la buena pro. Previo a la buena pro se revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación de conformidad con lo establecido, ¿no? O sea, para ir a la siguiente etapa, primero tenemos que cerrar la etapa que corresponde. O sea, primero yo tengo que revisar sí o sí quiénes van a ser admitidas. Después de las admitidas, yo evalúo. Y después de evaluar, yo califico a los dos primeros lugares, en el caso de bienes y servicios. Y luego, otorgo buena pro a los que han cumplido y pasado todas las etapas, ¿no? Al que quedó en primer lugar luego de haber pasado todas las etapas. En el caso de consultorías en general y consultoría de obras, les mencioné, pues, ¿no? La admisión sigue siendo lo mismo, no hay ningún problema. Pero en el caso de consultorías en general y consultoría de obras, cambia el orden de la siguiente etapa. Bien, en la anterior era evaluación y calificación, pero en consultorías es al revés, ¿no? Primero se califica y luego recién se evalúa. Y ahí determinamos un ganador. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Ya, sigamos. Ahora vamos a profundizar qué es la admisión de ofertas. Ya. En la admisión de ofertas se verifica la presentación de la declaración jurada de datos del postor. Documento que acredita la representación de quien sostiene la oferta, como le mencioné, generalmente es el anexo 1. Le indica, pues, ¿no? Quién es el representante legal, quién es la empresa, correo de la empresa, teléfono del correo, nombre de la empresa. Y luego viene la declaración jurada de acuerdo al literal B del artículo 52, que es el anexo 2, si no me equivoco. Y de ahí viene la declaración jurada y los documentos que acrediten las especificaciones técnicas. Muy bien. Vamos ahorita a descargar unas bases, ya así general del OCE, para que ustedes puedan identificar cuáles son esos documentos de admisión. Un momento. Vamos a...
Ya, vamos a buscar, miren. Bases integradas OCE vigentes. Aquí nosotros estamos evidenciando todas las bases que el OCE ha publicado y cuándo ha iniciado su vigencia, pues, ¿no? Por ejemplo, estas bases están regidas bajo el decreto urgente 34, o sea, son para procedimientos con ciertos requisitos excepcionales. Pero nos vamos a las vigentes generales, que son estas. Ya, vamos a descargar, no sé, de una licitación pública para la contratación de bienes. Ya lo hemos descargado. Por favor, me indican si pueden ver las bases que se ha descargado. ¿Es un archivo de Word, profesor? Sí. Ya, entonces sí se Okay. puede ver, ¿verdad? Sí. Ya. Las bases estándar del OCE ya tienen sus secciones, sección general, sección específica. ¿Ya? Y en la parte, como les mencioné, de admisión, están en la sección específica. Acá nos indica, pues, ¿no? Contenido de las ofertas. Vamos a pintarlo. Ya. Documentos de presentación obligatoria, documentos para la admisión. En las diapositivas decíamos, pues, ¿no? Declaración jurada de datos del postor. Y acá también está, declaración jurada del anexo 1. Documentos que acrediten la representación de quien suscribe la oferta. Ya. Declaración jurada de acuerdo literal B del artículo 52, anexo 2. Las bases ya estipulan estos requisitos de manera obligatoria. ¿Ya? Ahora, más abajo vamos a poder ver en qué consisten estos anexos, bueno, estos formatos de presentación obligatoria. En la sección anexos. Y este es, bueno, no sé si se visualiza bien. A ver. Ya. Esta es la declaración jurada de datos del postor, ¿no? El postor, bueno. En el caso de licitaciones y concurso público, sí o sí es con comité de selección, ¿ya? Así que tienen que llenar la nomenclatura del procedimiento de selección, bueno, una licitación pública 1-2024 y las iniciales de la entidad, por así decirlo. El que suscribe, o sea, acaba los datos del representante legal, bueno, por ejemplo, bueno, el que suscribe Dante Rodríguez, postor o representante legal de, no sé, de contratistas generales SAT, un ejemplo, identificado con DNI número XXX, con poder inscrito en la localidad tal, ficha número tal, asiento tal, declaro bajo juramento que la siguiente información está sujeta a la verdad, pues, ¿no? Y acá pongo el nombre de la empresa, el domicilio legal, la RUC, los teléfonos y correos electrónicos. Y acá indico, pues, no autorizo ser notificado por correo electrónico estas condiciones, pues, ¿no? Solicitud de descripción a detalle de los elementos constitutivos que presentan que constituye la oferta. Solicitud de reducción. Solicitud de subsanación. Solicitud para presentar los documentos para proporcionar contrato. Respuesta a la solicitud de acceso y notificación de la orden de compra. Eso es la declaración jurada de datos del postor. Bueno, documento que acredita la representación de quien suscribe es una vigencia poder, ¿no? O el DNI en caso sea persona natural. Ahora nos vamos a la declaración jurada de acuerdo literal B del artículo 52, que es este anexo de acá, el anexo 2.
De igual manera, llena de manera general la nomenclatura del procedimiento y quién está registrando esta información, ¿no? ¿Y qué nos indica este artículo 52? Nos indica que el proveedor está declarando no haber incurrido o se obliga a incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad. No tener impedimento para postular en los procedimientos de selección ni para contratar con el Estado conforme al artículo 11. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y así como las disposiciones aplicables en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, convenio, sin, con ningún proveedor, y conocer las disposiciones de acuerdo al decreto legislativo 1034, ¿no? Ley de represión de las conductas anticompetitivas. O sea, ¿qué quiere decir? No amañar el procedimiento de selección, por así decirlo. No tener un grupo económico para que elevar los precios. O sea, no coordinar con proveedores para elevar precios, por así decirlo. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Ser responsable de la veracidad de los documentos. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro. Aquí el postor declara que conoce toda esta información, ¿no? Es por tal que el proveedor no puede arrepentirse de haber presentado una oferta, tiene que suscribir contrato sí o sí, ¿ya? El postor declara no tener impedimento para contratar con la entidad, y lo hace expreso, ¿no? Según conforme el artículo 11, que son los impedimentos. ¿Qué quiere decir? Pues si el proveedor sabe que tiene un familiar, sabe que está impedido, y presenta su documento, está presentando con una información inexacta. Y al presentar su documento, él dice, pues, ¿no?, que tiene conocimiento de ese artículo. ¿Qué más? Nos indica, pues, ¿no?, para la admisión nos indica que tiene que presentar declaración jurada y documentación que acredite las especificaciones técnicas o términos de referencia, que ese es el anexo 3. Cumplimiento de las especificaciones técnicas. Indican que yo declaro el postor que suscribe ofrece el objeto de la convocatoria de conformidad con las especificaciones técnicas que indican el artículo 3.1 del capítulo 3. Bueno, o sea, aquí declara que conoce todas las condiciones expuestas en los términos de referencia. Después nos indica declaración jurada del plazo. Aquí el postor oferta el plazo en que va a entregar el bien, el plazo en que va a ejecutar el servicio, en conformidad con lo estipulado en los términos de referencia. ¿Qué más? Bueno, carta de compromiso del personal clave con firma legalizada. Ah, no, declaración jurada del plazo, ya. En el caso de consultorías en general, presenta una carta de compromiso del personal clave con firma legalizada. ¿Ya? Pero como eso es una, hemos descargado una licitación pública, no vamos a ver ese anexo, ¿no? Pero hay otro documento, ¿no? El compromiso de la promesa de consorcio. Esto en el caso de las empresas se consorcian. En el caso se presenten las empresas de manera individual, no es obligatorio la presentación de este documento. ¿Ya? De ahí que tenemos el precio de la oferta, que va a depender del sistema de contratación, ¿no? Pero aquí ya está el formato de cómo vas a presentar su precio. En el caso sea precios unitarios, este es el formato. En el caso sea suma alzada, este es el formato. En el caso sea, ¿dónde están? Esos dos, nada más. Bueno, como es bienes, solamente existen estas dos condiciones, ¿no? Suma alzada o precios unitarios. Pero estos son los formatos y las mismas bases ya lo establecen y condicen con la normativa de contrataciones. Las bases no tienen otro criterio o no estipulan cosa diferente a lo establecido en la ley y en el reglamento. O sea, todo lo que dice la ley y reglamento está trasladado a las bases también. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Sigamos entonces. Como dijimos, después de la admisión de ofertas, viene la evaluación. ¿Ya? El objetivo de la evaluación es asignar puntaje aplicando los factores de evaluación previstos en las bases
y solo se evalúan las ofertas admitidas. Pueden existir 20, 100, 300 ofertas, pero si solo se admitieron 3 o 5, solamente pasan a evaluación esas 3 o 5. Ténganlo claro. Ya no importa qué monto ofertaron los demás proveedores, fueron considerados como no admitidos. Cuando la evaluación del precio es el único factor, se le otorga el máximo puntaje de la oferta. Y existe una fórmula para asignar el orden de prelación, pues, ¿no? Que es esta formulita que vemos aquí, que nos indica lo siguiente, pues, ¿no? Que el puntaje de la oferta a evaluar es igual a el precio de la oferta más baja por el puntaje máximo del precio entre el precio, pues, ¿no? Por ejemplo, yo oferté, no sé, 1 millón, ¿ya? Y la oferta más baja era 900 mil, pues, ¿no? Así que vamos a multiplicar los 900 mil por, no sé, 100 puntos que valga el precio, este factor de evaluación, los 900 mil por los 100 puntos entre el millón que oferté. Y ahí me va a salir mi puntaje. En el caso de consultorías en general y consultoría de obras, se le otorga 100 puntos a la oferta del precio más bajo y se le otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios según la fórmula. La fórmula es la misma. Ya, es esta fórmula general para determinar el factor de el orden de prelación. De ahí tenemos la calificación de ofertas. Como les mencioné, se califican las ofertas de los dos postores con el mejor puntaje. En obra se califican las cuatro ofertas. Se verifica el cumplimiento de los requisitos de calificación. Si no, la oferta es descalificada. En tal caso, se debe verificar los requisitos de calificación de los demás postores admitidos según orden de relación. ¿Qué quiere decir, pues, no? Yo tuve en primer lugar, tuve en segundo lugar. Pero si este segundo lugar lo descalifico, el tercer lugar pasa a ser segundo lugar y lo tengo que revisar. O sea, tengo que tener dos ofertas calificadas. Y digamos, si ese tercer lugar tampoco cumplió, lo descalifiqué, el cuarto lugar pasa a ser segundo lugar y califico su oferta, pero respetando las dos primeras ofertas. Mismo criterio para las obras, solamente que cuatro ofertas. De ahí el otorgamiento de la buena pro. Se otorga al postor cuando cumpla con los requisitos de calificación. ¿Qué quiere decir esto, no? Para que una oferta pase a, cuando una oferta corresponde a otorgar la buena pro es porque fue calificada y para ser calificada fue evaluada y para ser evaluado fue admitido. O sea, no puedes saltarte las etapas. Sí o sí son esas etapas. Se publica en el SEASA el mismo día de otorgado. Debe incluir el acta de otorgamiento de buena pro y el cuadro comparativo con el detalle de resultados de calificación y evaluación. Adicionalmente se puede notificar por correo a los postores. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Yo como servidor, cuando ya tengo mi ganador, ya otorgo la buena pro, yo registro esta información en el SEASA. Ahora, adicional a este registro en el SEASA, yo le puedo mandar por correo electrónico a los postores los resultados. ¿Ya? ¿Para qué? Para una manera de celeridad, para que tomen conocimiento y se puedan ir preparando para la presentación de documentos. Bueno. Consentimiento de la buena pro. ¿Ya? Si bien yo otorgo buena pro, ya. Los postores que ocuparon el segundo lugar, o tercer lugar, pueden presentar también quejas a esta evaluación, a este otorgamiento de la buena pro. Y estas quejas, ya, se le llama apelación. Apelan el resultado, o sea, apelan al otorgamiento de la buena pro. Ahora, cuando existe un solo postor, o sea, te presentaron una sola oferta, ya no va a haber con otros postores que vayan a apelar. Es por tal que el consentimiento, cuando existe un solo postor, se registra el mismo día de su notificación. ¿Correcto? Ahora, cuando existe pluralidad de postores, o sea, existen dos o más postores, así hayan quedado como no admitidos, así hayan quedado descalificados, ¿ya?
existieron dos postores que presentaron ofertas. En el caso de licitación y concurso público, tiene que esperarse 8 días hábiles para poder registrar el consentimiento. ¿Por qué? Porque en estos 8 días hábiles, los demás postores pueden apelar los resultados, ¿no? Y esta apelación, en el caso de licitación y concurso público, la resuelve el OCE a través del Tribunal de Contratación. Así que tampoco como servidor público yo puedo estar otorgando buena prueba a mi amiguito, por así decirlo, ¿no? Tiene que cumplir con todos los requisitos funcionales, tiene que ser la mejor oferta, por así decirlo. Y si que cumple todos los requisitos, recién se le otorga la buena prueba. ¿Por qué? Porque los postores pueden apelar y pueden irse a otra instancia que es el OCE. Ahora, el consentimiento, después de pasado estos 8 días hábiles, al día siguiente hábil se publica dicho consentimiento. Y luego el comité de selección remite el expediente de contratación al órgano encargado de contrataciones. Como una licitación y un concurso público, el que conduce el procedimiento es un comité de selección, este tiene todos los documentos de dicho procedimiento, cuando tiene todo el expediente de contratación. Y cuando ya consiente la buena pro, este comité, ¿qué hace? Le devuelve al OEC, y generalmente pues la oficina de abastecimientos o la oficina de logística o la subdirección de subgerencia de abastecimientos o subgerente de logística, no sé, la denominación que tenga en su entidad, este comité le devuelve el expediente al OEC para que ejecute los actos destinados a la formalización del contrato, ¿no? ¿Hasta acá les ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta? Ya, sigamos, ¿no? Ahora, un criterio adicional, ¿no? Si dos ofertas empatan luego de la evaluación de ofertas, se determina que el orden de prelación a que... Ya, a ver. Puede existir que dos empresas empaten ya en los factores de evaluación. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Que ambos hayan sacado, no sé, ambos tienen 100 puntos o ambos tienen 80 puntos. Ya, la determinación de quién queda en primer lugar, queda en segundo lugar, no lo hace el comité de selección, pues, ¿no? No dice, ay, a tu empresa empieza con A, por lo tanto tú eres primer lugar, no. Tampoco tira a la suerte ni a criterio si quién va a quedar en primer y en segundo lugar. Esto se hace a través de sorteo, y el sorteo se hace a través del SEACE. O sea, el SEACE tiene una opción que de manera aleatoria va a determinar quién queda en primer y segundo lugar en caso exista empate de ofertas. No se olvide. Mira, hasta acá hemos hablado de licitaciones sin concursos públicos. ¿Tienen alguna duda, por favor, para cerrar la etapa de licitación y concursos públicos? Por favor. Miren, chicos, vamos a ir un pequeño break de 5 minutos. Son 1:15 para las 5. A las 4:50 estamos retomando la clase. Ya. De lo que ya hemos hablado, vayan tomando apuntes. Y antes de iniciar con la etapa de adjudicación simplificada, las etapas de la adjudicación simplificada, me hacen esas preguntas y ya continuamos con la adjudicación simplificada para no estar confundiendo los procedimientos de selección. Una adjudicación simplificada es similar a una licitación pública o un concurso público, solo que con plazos reducidos, con plazos menores. Y no existe la elevación del pliego absolutorio, ¿no? Por lo tanto, es la única etapa que se está quitando. Ahora, vamos a lo siguiente, ¿no? Nosotros convocamos el procedimiento de selección en la plataforma SEACE y los postores tienen un plazo mínimo de 2 días hábiles para poder realizar las consultas y observaciones, para poder formularlas.
Y la entidad tiene un plazo máximo también de 2 días para absolver estas consultas y observaciones e integrar las bases. Después de la integración de bases, hay un plazo mínimo de 3 días hábiles para la presentación de ofertas. Por lo tanto, podemos determinar que el plazo mínimo para que se realice para realizar una adjudicación simplificada, desde que yo convoco hasta que presento ofertas, son de 7 días hábiles, o sea, una semana y media más o menos. Ahora, no se olviden que el registro de participantes inicia al día siguiente de la convocatoria y culmina el día anterior a la presentación de ofertas. O sea, ¿qué quiere decir? Que al igual que un concurso público, que una licitación pública, el día que se presenta ofertas, ese día ya no se pueden inscribir los postores, es el día anterior. Ahora, de igual manera, después de la presentación de ofertas, iniciamos con la admisión, evaluación y calificación de ofertas. Y calificamos el primer y segundo lugar, en el caso de bienes y servicios. Ahora, estos plazos estipulados son para bienes y servicios, adjudicación de bienes y servicios. Como hemos visto, no existe la etapa de elevación del pliego absolutorio, cosa contraria que sí había en una licitación o concurso público. Ahora, también tenemos una adjudicación simplificada para la contratación de obras. ¿Ya? En la contratación de obras tenemos lo siguiente. Existen las mismas etapas que para la contratación de bienes y servicios. La única diferencia que los plazos se extienden. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Que para formular las consultas y observaciones ya no son 2 días, sino son 3 días hábiles. O sea, los postores tienen 3 días hábiles para formular las consultas y observaciones. Y la entidad ya no tiene 2 días para absolver, sino tiene hasta 3 días, o sea, un máximo de 3 días hábiles para absolver. Y bueno, la presentación de ofertas sigue siendo pues, 3 días posteriores a las bases integradas. ¿Esto qué quiere decir, pues, no? Que entre la convocatoria y la presentación de ofertas existe un mínimo de 8 días hábiles. ¿Ya? Pero, o sea, un tiempo promedio son los 9 días, pero la normativa nos indica que mínimo 8 días hábiles. ¿Por qué? Porque yo puedo absolver en 2 días o en 3 días, normal. De igual manera, la presentación de ofertas se realiza mediante la etapa de admisión, evaluación y calificación, y califico del primer al cuarto lugar. Reglas para una adjudicación simplificada. Para una adjudicación simplificada es para la contratación de bienes, servicios en general y ejecución de obras. Se rigen por las reglas previstas para la licitación pública. La contratación de consultoría se rige por las reglas previstas en el concurso público para consultoría. Entonces, básicamente una adjudicación simplificada es lo mismo que una licitación, lo mismo que un concurso público, solamente que con plazos reducidos. Y quitándole la etapa de elevación del pliego absolutorio. O sea, no pueden elevar la absolución al OCE. ¿Ya? En el caso de consultorías, como se les mencionó, en una consultoría primero es admisión, luego es calificación y luego es evaluación. Así les habíamos determinado en concurso público. De igual manera, eso se traslada a una adjudicación simplificada. Y en el caso de bienes, servicios en general y obras, sigue siendo admisión, evaluación y calificación. ¿Correcto? Ahora, como les mencioné, no puede solicitarse la elevación del cuestionamiento del pliego absolutorio al OCE, ¿no? Y los plazos son reducidos. Esas son las características principales de una adjudicación simplificada. Como dato adicional, pues, ¿no? Una adjudicación simplificada tiene un plazo promedio de un mes y una semana o un mes y medio hasta la suscripción de contrato. Y vamos a determinar por qué. ¿Ya?
Ahora, una adjudicación simplificada tiene ciertas bonificaciones a los proveedores que son MIPE o REMIPES, ¿o no? Y también tiene una bonificación a las empresas que se encuentran dentro de la provincia de donde se va a ejecutar o en las provincias colindantes de donde se va a ejecutar o prestar el servicio. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? ¿Qué nos indica la normativa? Que se le puede otorgar una bonificación del 10% al puntaje total en servicios en general y consultorías, no mayores a 200 mil soles. Y en el caso de obras, no mayor a 900 mil soles. Y tienen que ser fuera de la provincia de Lima y Callao. Si el postor tiene domicilio en la misma provincia o en las provincias colindantes, según la cuantía. Pongo un ejemplo. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo ahorita. A ver, a ver. A ver, vamos a ver acá. Ya listo. Pueden ver la pantalla, ¿no? Les pongo un ejemplo, ya. La Universidad Nacional desea contratar, no sé, la contratación de un servidor. Quiere comprar, no, servicios, ¿no? Servicios. Quiere contratar el servicio de pintado de edificios. Un ejemplo, ¿ya? Para pintar las diferentes facultades. Como sabemos, la universidad se encuentra dentro de la provincia de Tacna, como podemos ver en este pequeño mapa. ¿Y quiénes vendrían a ser provincias colindantes? Vendrían a ser Jorge Basadre, Andarave y Tarata. ¿Qué quiere decir eso, pues, no? Que las empresas que tengan su domicilio declarado en el RNP en las provincias de Jorge Basadre, en la provincia de Candarave o en la provincia de Tarata, tienen una bonificación del 10% adicional a su puntaje. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una ventaja adicional a las empresas que tengan, que se encuentren, no sé, en Moquegua, en Puno, en Arequipa, en Lima, en Tumbes, en Piura. ¿Por qué? Porque en la adjudicación simplificada se trata de promover la inversión local, por así decirlo. Trata de promover puntaje también para las MIPES, que vamos a ver, hay otra bonificación. Ya. Pero es para descentralizar en sí que las empresas de Lima, o sea, de la capital, acaparen todo el mercado, por así decirlo. Y solamente se aplica, pues, ¿no?, en servicios y consultorías en general, siempre que no supere, o el valor estimado no supere los 200 mil soles. Y en el caso de obras, no supere los 900 mil soles. ¿Ya? Otro ejemplo, pues, ¿no? Vamos a ver acá. Moquegua. ¿Ya? Por ejemplo, pues, ¿no? Si una entidad que se encuentra en la provincia de Mariscal Nieto convoca un servicio menor a 200 mil soles, un procedimiento de selección de servicio menor a 200 mil soles, o una obra menor a 900 mil soles, se le puede otorgar bonificación del 10% a las empresas que se encuentren en Hilo, que se encuentren en General Sánchez Cerro, ¿ya? Y, a ver, ¿con quién más es colindante? Con Jorge Basadre y con Candarave, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas dos provincias de Tacna son colindantes con Mariscal Nieto, pese a no ser del mismo departamento, pero son provincias colindantes. Otro ejemplo, pues, ¿no? La provincia de Hilo, ¿ya? Si la municipalidad distrital de Hilo, o la municipal provincial de Hilo, que diga, lanza una convocatoria de un servicio o de una obra, según los montos estipulados, ¿ya? ¿Quiénes tendrían la bonificación, pues, no? Tendría
Mariscal Nieto nada más la bonificación. Ya Sánchez Cerros ya no podría obtener esa bonificación porque no es provincia colindante. Colindante solamente sería Mariscal Nieto. Ya, y bueno, también Jorge Basadre, pues, ¿no? En el caso de TAN. Esas, Mariscal Nieto y Jorge Basadre tendrían la bonificación por ser colindantes. ¿Hasta ahí todo claro? Por favor, háganmelo saber por chat o prendan su micro y me indican si todavía tienen alguna duda o quieren hacer una consulta en base a la bonificación que se le otorga a las empresas que se encuentran en provincias colindantes. ¿O quieren hacerme un ejemplo? Yo les voy a indicar si corresponde o no corresponde. Esto, profesor, ¿cómo se determina? Así como usted lo está haciendo bajo un mapa Exacto. y ver ahí los colindantes, ¿no? Por repetir lo que usted indica. Ajá. Así Por nada eso, más. hay que, sí, correcto. O sea, hay que, la normativa dice provincias colindantes, pues no, no indican que estén dentro del mismo departamento. Pueden ser de diferentes departamentos siempre y cuando la provincia sea colindante. ¿Ya? Me pasó que muchos compañeros y o empresas cometían el error, pues no. Eran de Arequipa, ¿ya? Y querían que se les dé un puntaje del 10%, pero no corresponde porque no son provincia colindante, pues no. Porque Arequipa ni siquiera es un departamento colindante a Tacna, ¿ya? Es bajo ese criterio, cuando tenemos que tener un poco conocimiento de geografía, por así decirlo. Okay. Ahora vamos a otra bonificación. Dice, los postores que tengan la condición de micro y pequeña empresa o a los consorcios conformados en su totalidad por estas y a su solicitud se les asigna una bonificación del 5% sobre el puntaje total obtenido, siempre que acrediten tener dicha condición, bueno, siempre que nosotros al momento de verificar en las consultas MIPES nos aparece que son micro y pequeña empresa, ¿no? Esto está avalado bajo el Decreto Supremo 168-2020, que fue publicado el 30 de junio de 2020. ¿Ya? ¿Qué más nos indica? Bueno, en procedimientos de selección que por su cuantía correspondan a una adjudicación simplificada a solicitud de los postores que tengan la condición de micro y pequeña empresa, o a los consorcios conformados en totalidad, se les asigna una bonificación equivalente al 5% del puntaje total obtenido. Siempre que acrediten tener dicha condición, ha sido otorgada por la autoridad competente. Esta disposición se extiende a los ítems de una licitación pública o concurso público cuya cuantía corresponda a una adjudicación simplificada. Sea, inicialmente, con el decreto 168, decía el texto que leí inicialmente. Con el decreto Le Supremo 162-2021, se modificó y se agregó. Siempre que acrediten que dicha condición ha sido otorgada por la autoridad competente, que es el Ministerio de Trabajo, quien es el que otorga esa condición. ¿Correcto? Ahora, en una licitación pública y en un concurso público también puede ser aplicable cuando el procedimiento de selección sea por relación de ítems. Por eso nos menciona que se extienda a los ítems cuya cuantía corresponde a una adjudicación simplificada. Ahí un poco enredado, pero por ejemplo, pues, ¿no? Yo tengo, no sé, a ver un ejemplo, un ejemplo. Ya, yo tengo el ítem, yo tengo la compra, no sé, a ver de, a ver. Ya, la compra de escritorios. Ya. Yo en escritorios tengo, no sé, 300 mil soles. ¿Ya? Y en sillas tengo 200 mil soles. ¿Ya? Y yo he decidido convocar un procedimiento de selección de esos dos ítems, pero lo convoco en un solo procedimiento de selección. ¿Ya? 300 mil más 200 mil son 500 mil. Y 500 mil es una licitación pública, pues no. Pero yo estoy convocando este proceso no por paquete, sino lo convoco por ítem. ¿Qué quiere decir? Que puede existir dos empresas que ganen.
Una empresa puede ganar las mesas y otra empresa puede ganar las sillas. Ya, eso es relación de ítem. Ya, como una misma empresa puede ganar ambas, no hay problema. Ya. Pero, o sea, individualmente cada ítem tiene el monto de una adjudicación simplificada, pues, ¿no? Porque 300.000 corresponde a una S y 200 corresponde a una S, pero sumados corresponden a una LP, una licitación. Ahora, yo sí puedo otorgar la bonificación de este 5% porque cada ítem individual, su cuantía corresponde a una adjudicación, en ese caso. ¿Hasta ahí les ha quedado alguna duda? ¿Tienen alguna consulta en ese extremo, en ese punto? Sigamos entonces. Ahora, desempate en una adjudicación simplificada. Nosotros hemos visto que el desempate en una licitación y en un concurso público es a través de sorteo, ¿verdad? Pero en una adjudicación simplificada nos indica lo siguiente. Tratándose de bienes, servicios en general y obras, en el supuesto que dos o más ofertas empates, la determinación del orden de prelación de ofertas empatadas se efectúa siguiendo el siguiente orden. Criterio 1. Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo a la normativa de la materia. Ya. O sea, se les da un se les da prioridad a las empresas que tengan personal con discapacidad. ¿Correcto? O sea, si yo empaté con, digamos, yo soy la empresa A y empaté con la empresa B, pero la empresa B tiene personal con discapacidad que está cumpliendo el criterio de su normativa, él va a quedar en primer lugar en orden de prelación. Yo quedo en segundo, automáticamente. En el caso ambas tengan dicha condición, o ninguna tenga esa condición, el segundo criterio es las micro y pequeñas empresas o los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten entender dicha condición. El segundo criterio es que si para el desempate la que es micro o pequeña empresa prevalece a la que está, por así decirlo, en régimen general, o sea, la empresa grande. Y el tercer criterio ya es a través de sorteo, pues, ¿no? En caso no se pueda o no se determine o ambas empresas tengan dichas condiciones, ya nos vamos a través de sorteo. A través del SEASE también lo realiza de manera automática. Ahora, en el caso de adjudicación simplificada, pero de consultorías en general y consultoría de obras, el primer criterio sigue siendo el mismo. El segundo criterio también sigue siendo el mismo, pero el tercer criterio ya cambia, que nos indica lo siguiente. El postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, ya es el que define, por así decirlo, quién queda en primer lugar. Porque en consultorías tienes ciertos criterios, puntaje técnico y puntaje económico, ¿no? Y el que tenga el mejor puntaje técnico es el que gana en el orden de cuando hay empate, ¿no? Y en última instancia ya sortea. Ahora nos vamos a los plazos y etapas para la selección de consultores individuales. Ya se registra la convocatoria. Y esto ya no es mediante bases, esto es mediante solicitud de expresiones de interés. También se realizan a través del SEAS. Ya se registran los participantes, ya saben, hasta el día anterior de la presentación de ofertas. Después de la convocatoria hasta la recepción de la expresión de interés, o sea, hasta la presentación de ofertas, por así decirlo, transcurren 5 días hábiles. Ya. Después procedemos a calificar y evaluar la expresión de interés, que demora un máximo de 3 días hábiles siguientes de la recepción del documento, ¿no? Y el otorgamiento de la bona pro se realiza el día hábil siguiente de las entrevistas. Los factores de evaluación son la experiencia en la especialidad, calificaciones y entrevistas. Esos son los criterios. Básicamente es como una convocatoria por recursos humanos.
Solamente que se realiza a través de abastecimientos, pues, ¿no? O que diga, de un comité de selección. La selección de consultores individuales es, como indica, pues, ¿no? Solo para consultoría en general, no para consultoría de obras. No requiere equipos de personal ni apoyo profesional adicional. Los requisitos primordiales son la experiencia y las calificaciones de la persona natural. O sea, en una consultoría individual no participan en sí empresas, ¿no? Por así decirlo. Es contratación de un consultor individual, o sea, de una persona como tal. Donde vamos, como les mencioné en un comienzo, es para servicios netamente especializados. El comité de selección realiza una convocatoria pública a través del SEACE solicitando expresiones de interés, estableciendo un plazo máximo de presentación, ¿correcto? La convocatoria contiene los términos de referencia del servicio requerido, que incluye el perfil del consultor. Los participantes deben presentar sus expresiones de interés en la unidad de trámite de documentario, en un sobre que contiene el formato de solicitud de expresión de interés. La presentación de expresiones de interés implica la aceptación del precio fijado en los documentos de procedimiento. O sea, yo ya pongo cuánto voy a pagar, ¿correcto? ¿Qué más nos indica? El comité de selección califica a los postores consignando el resultado de calificación en la acta debidamente motivada que se publica en el SEACE conjuntamente con el cronograma de entrevistas. El comité de selección evalúa a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes factores, ¿no? Experiencia en la especialidad, calificaciones y entrevistas. Se otorga la buena prueba el postor que obtuvo el mejor puntaje y se publica en el SEASA el día siguiente de realizadas las entrevistas. Si hay un empate, se realiza a través de sorteo en el SEASA. Ahora nos vamos a una subasta inversa. ¿Consultores individuales les ha quedado claro? Chicos, como les mencioné, es similar a una convocatoria de personal por recursos humanos. Tiene el mismo criterio. Ya, ahora nos vamos a subasta. Una subasta inversa, tenemos que tener nosotros, su duración va a depender de lo siguiente, pues, ¿no? Tenemos que tener un tope. Es 8 UITs hacia arriba, sin límites. ¿Ya? Ahora, pero. Si es que es menor a 90 UITs, el plazo mínimo es 5 días hábiles hasta el periodo de lances. Y si es superior a 90 UITs, ya son 8 días hábiles. Ese criterio hay que tenerlo en cuenta. Ahora, las etapas son las siguientes. Convocatoria en el SEACE, registro del participante y presentación de oferta, y la apertura de ofertas y periodo de lances. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿no? Los proveedores a través del SEASE se van a inscribir de igual manera y van a subir su oferta, o sea, sus declaraciones juradas y documentación que se le exijan las bases, ¿ya? Pero no presentan un precio, por así decirlo, como tal. ¿Por qué? Porque posterior a esto, se les va a habilitar un periodo en el cual ellos van a través del SEASE, registrar su precio. ¿Ya? Y el SEASE ya va, cuando ya cumple este periodo, de manera automática, ya cierra e indica quién quedó en primer lugar, segundo, tercer, cuarto lugar. Ahora, estas ofertas que ellos registran en el SEASE solamente pueden ser mejoradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿no? Si yo oferté, no sé, 100 mil, yo no puedo ofertar después 110 mil. Solamente tengo opción a reducirla. Si yo oferté 100 mil, lo que puedo hacer es reducir, no sé, 980 mil, 950 mil, 900 mil, o sea, reducir hacia menor, hacia menos. Ya. El sistema procesa los lances ordenando los postores según el monto de su último lance. Como les dije, pueden ser mejoradas. Estableciendo así un orden de prelación. Todo es electrónico. No hay que el proveedor va a la entidad y la entidad da sus lances. No, todo es a través del SEASE. Como les mencioné, el plazo desde la convocatoria hasta la apertura de ofertas y periodo de lances
En el caso de 90 UITs, 8 días hábiles como mínimo. En el caso que el valor estimado sea menor a 90 UITs, son 5 días hábiles. Esto se rige bajo la Directiva 6/2019 del OCE. El registro de participantes y la presentación de propuestas se realiza a través del SEACE al día siguiente de la convocatoria hasta la fecha y hora previstas en calendario. El registro de participantes a través del SEACE, ingresando con su clave y usuario, con su clave y con su usuario y contraseña del RNP. Y una declaración jurada de la aceptación de términos de referencia, de términos y condiciones de uso del sistema. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo entré con mi RNP y mi clave y me inscribí a un procedimiento de selección? Al momento de inscribirme me salió una declaración jurada y yo le tuve que dar a aceptar para poder inscribirme al procedimiento de selección. Eso es lo que nos está indicando declaración jurada, aceptación de términos y condiciones del uso del sistema. ¿Qué más? Dice, registro de ofertas. Se debe registrar por ítem. Se debe adjuntar archivo docu con documentos de habilitación. Muchos de los bienes que se comercializan a través de subasta inversa no son comercializados, por así decirlo, de manera general. Estas empresas tienen que tener ciertas habilitaciones. Por ejemplo, cuando si yo quiero vender agregados, tengo que tener una habilitación para poder extraer agregados en el territorio nacional. Debo consignar un representante legal. Propuesta económica en función al valor estimado total del aire. Presentación de ofertas. Se hace a través del SEACE. Participante deberá verificar antes del envío bajo su responsabilidad que el archivo pueda ser descargado y sea legible. La apertura de lances. Se realiza en el SEACE, como les mencioné, en la fecha y hora previstas. Se verifica dos ofertas como mínimo, al igual que una adjudicación simplificada. Son dos ciclos consecutivos, nos indica que es la apertura de la oferta como tal y la mejora de los precios. Como le mencioné, no puedes aumentar tu precio, solamente puedes reducirlo. O sea, tienes que tener sumo cuidado al momento de registrar un precio en el SEAS. Un momento, por favor. Listo, continuamos. El otorgamiento de la buena pro en una subasta inversa se realiza una vez culminada la etapa de apertura de propuestas y el periodo de lance, ¿no? El sistema registra ya los resultados, el sistema ya nos vota quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar, quién quedó en tercer lugar. Ya no tenemos que hacer el cálculo según fórmula como evidenciamos anteriormente. Y es pública, el orden de prelación se descarga mediante un acta electrónica de manera automática del SEACE, ¿no? El comité de selección OLOEC verifica que los postores que ocuparon el primer y segundo lugar hayan presentado de manera correcta la documentación exigida. Y se verifica también la habilitación de los postores que están en ese orden de prelación, ¿no? Y luego se publica a través del SEACE. Ahora, antes de ir a la comparación de precios, vamos a verificar cuáles son estos bienes o servicios que se encuentran en el listado de bienes y servicios comunes, que son los bienes y servicios que se contratan por subasta inversa, ¿no? Vamos a ingresar un rato. Ver. Bienes, listo, a ver. Está. Se coloca, o sea, todos los que se encuentran en este listado de bienes y servicios comunes corresponden que se contrate mediante una subasta inversa electrónica. ¿Ya? En caso sean contrataciones menores a 8 UITs, ya no utilizas una subasta, ¿no? Haces tu método normal, pero es obligatorio que utilicen estas fichas. ¿Ya? Así sea por un sol, por 10 céntimos, por 20 céntimos, es obligatorio el uso de estas fichas para las contrataciones de dichos bienes, ¿no? Tenemos rubros.
Tenemos el rubro de alimentos y bebidas para consumo humano. Tenemos el rubro de combustibles, aditivos y lubricantes y materiales anticorrosivos. Tenemos componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras. Tenemos componentes y suministros de fabricación. Tenemos componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de distribución. Tenemos electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios. Tenemos equipos, accesorios y suministros médicos. Tenemos maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía. Tenemos material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos. Tenemos materiales minerales y tejidos. Tenemos productos farmacéuticos. Tenemos productos de cuidado personal. Productos químicos, bioquímicos. Servicios financieros y de seguros. Tenemos suministro y equipo de limpieza. Tenemos suministros y componentes. Por ejemplo, bueno, el más común es combustible. Combustibles aditivos. Hacemos clic y acá nos va a salir qué fichas se encuentran. Bueno, si yo quiero contratar diésel B5, tengo que utilizar su ficha. El diésel B5 S50, que es el que compramos, si no me equivoco, tiene su ficha. Gas licuado de petróleo a granel, gas licuado de petróleo envasado, gas licuado de petróleo envasado también, de 45 kilogramos, gas licuado de petróleo vehicular, gas natural, gasol 84 plus, gasol premium, gasol regular, gasolina de 84 octanos, gasolina premium, gasolina regular, petróleo industrial. ¿Correcto? Estos son los bienes que te tienen que contratar mediante esta ficha. Ahora, estos de aquí son los nombres técnicos. ¿Correcto? Por tal que el área usuaria, en coordinación, bueno, con el órgano encargado de las contrataciones, debe determinar si corresponde o no el uso de dicha ficha. Y acá ya nos dan las características, pues, ¿no? De ese bien. Tiene que tener una volatilidad entre estos rangos, una fluidez dentro de estos rangos, una composición con estos rangos, corrosividad, contaminantes, etcétera, pues, ¿no? Otro ejemplo. Vamos a regresar. Nos vamos a alimentos y bebidas para consumo humano. ¿Qué bienes se encuentran aquí? Tenemos aceite vegetal comestible. Tenemos ajo categoría primera, ajo categoría segunda, ajo categoría tercera. ¿Correcto? Por así decirlo, pues, ¿no? Digamos, nosotros, ¿cómo determinamos la calidad, pues, ¿no? De cada bien? Es un poco complicado determinar la calidad, pero a través de estas fichas ya se ha determinado, pues, ¿no? Ajo categoría primera tiene que tener ciertas condiciones, no sé, cierto tamaño, cierto color, cierta textura para ser considerado primera. Categoría segunda también tiene ciertas condiciones que ya lo ha establecido, o sea, el Perú Compras, al momento de realizar estas fichas, ya les ha ahorrado trabajo a las entidades de estar analizando qué tipo de bien corresponde, porque no vas a pedir así ajo a secas, cuando un ajo de primera va a estar más que un ajo de tercera, pues, ¿no? Por ejemplo. Alcachofa, categoría extra, categoría 1, categoría 2, ancho beta, pollo pilado corriente, pollo pilado extra, arroz pilado, así sucesivamente tenemos una infinidad de bienes, pues, ¿no? Ahora, el único servicio que se encuentra en este listado de bienes y servicios comunes es la contratación de SOAT. Ya. O sea, el único servicio que se puede contratar mediante subasta inversa electrónica es la contratación de SOAT, que ya viene determinado sus características. O sea, cuando les pidan contratar SOAT, tienen que exigir que se utilice esta ficha de manera obligatoria. Ahora, adicional a esto, vamos a descargar las bases de una subasta inversa. Como les mencioné, la normativa que hemos visto en la diapositiva habla de habilitación. Y para subasta, hay algunos
bienes que necesitan tener una habilitación en esa empresa para poder ser comercializados. O sea, no cualquier empresa los puede vender. O sea, no cualquier empresa te puede vender combustible, tienen que ser grifos autorizados, pues, ¿no? Y acá te indica cuáles son esos documentos. Acá son estas son las bases de una subasta. Acá está cómo deberían ser los términos de referencia, nos da una estructura. Y acá nos indica cómo vamos a verificar y revisar cuáles son esos requisitos de habilitación. Por ejemplo, bueno, para combustibles y carburantes. Ah, no, no están visualizando. No he visualizado las bases un momento. Ya. Como les mencioné, se descargó las bases de una subasta inversa. Y las mismas bases nos dan información complementaria según el rubro. O sea, acá ya nos están indicando cuáles son los requisitos de habilitación que yo debo exigir. Nos da un enlace, un resumen de estos. Por ejemplo, yo entro a. Para el rubro de combustibles aditivos, me indican lo siguiente. Si alguien quiere vender diésel, B5, gas licuado de petróleo, etcétera, etcétera, tiene que tener estas calificaciones, ¿no? Debe presentar copia simple de la autorización e inscripción vigente en el registro de hidrocarburos. Copia simple del registro para el control de bienes fiscalizados según el decreto supremo tal, ¿no? Esta es la información que nos debe presentar las empresas que quieran suministrarnos combustible. De igual manera, si hay empresas que quieran suministrarnos agregados o insumos médicos, también me va a indicar si corresponde o no exigirle un requisito de habilitación a esa empresa. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Digamos entonces. Comparación de precios. Ya. Una comparación de precios es el procedimiento de selección más simple, por así decirlo, y el que se puede realizar en menor tiempo. ¿Por qué? Una comparación de precios es, por así decirlo, casi similar a una contratación menor o UITES. Necesito un informe técnico del órgano encargado de las contrataciones. Necesito también contar con tres cotizaciones como mínimo. El proveedor que gana tiene que ser a menor precio, ¿no? Y otorgo buena pro. Ahora, este informe técnico tengo que yo demostrar el cumplimiento de estas condiciones. Primero, que se entregue o implemente en menos de 5 días. Que existan en el mercado. Que no son fabricados según descripción o características de la entidad. Por ejemplo, bueno, ¿quién rige o establece las reglas de esta comparación de precio? Lo rige la directiva 22-2016, modificada y publicada el 14 de julio del 2020. Nos indica, y esta normativa en general nos indica lo siguiente. Que para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la entidad debe verificar que los bienes o servicios en general, objeto de la contratación, sean de disponibilidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto, bueno? Que se entreguen o implementen dentro de los 5 días hábiles de formalizada la contratación. O sea, un plazo de entrega que sea igual o menor a 5 días hábiles. Punto uno. Segundo. Cumplan con las características, que cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo descripción particular de la entidad. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Que se comercialicen tal cual en el mercado. Yo no voy a estar exigiendo que tenga alguna modificación específica porque yo quiero que tenga tal cosa. No, es tal cual en el mercado. Ejemplo. Compra de televisores, pues, ¿no? Lo único que yo voy a exigir cuando una compra de televisores va a ser, pues, ¿no? La garantía, la cantidad de pulgadas y el tipo de tecnología, pues, ¿no? LED, LCD, lo que sea, pues, ¿no?
pero el televisor ya se convertiría tal cual, pero yo no voy a estar indicando, quiero que tenga un procesador tal, quiero que tenga, no sé, tantos píxeles, quiero que, o sea, ya irme a extremos de especificar o querer que se fabrique el televisor según mis características, o sea, ya se comercializa tal cual. Sean fáciles de obtener y que tengan un estándar establecido en el mercado, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir que existan en el mercado? Solo procede el procedimiento de comparación de precios cuando se verifique que se cumplan las tres condiciones. Caso contrario, debe utilizarse un procedimiento de selección que corresponda. Ahora, también nos indica qué es lo que yo no puedo contratar por una comparación de precios, ¿no? Nos indica que no corresponde para la contratación de bienes y servicios que son fabricados o prestados según la descripción particular o instrucciones de la entidad. ¿Qué quiere decir escritorios? Escritorios no puede ser contratado por comparación de precios. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas a con quieres contratar escritorios, comprar escritorios, tú ya indicas, bueno, que quiero material, que tenga tales acabados, que sea de tal medida. O sea, un escritorio no puede ser por comparación de precios. Ya. ¿Qué más? A ver. Ahora, ¿qué más no corresponde, sea por comparación de precios, mantenimiento de carreteras? No corresponde que sea por comparación de precios. La contratación de profesionales o personal especializado tampoco corresponde que sea por comparación de precios. El suministro periódico de bienes o los servicios de ejecución periódicas, tales como mensajería, la toma de inventario, la adquisición de vehículos. Yo no puedo contratar vehículos por comparación de precios. O sea, ni motos, ni cuatrimotos, ni autos, ni minibús, ni camionetas, no va por comparación de precios. La remodelación o disposición final de residuos. El acondicionamiento, mantenimiento y o reparación de infraestructura, entre otros supuestos. ¿Les ha quedado claro lo de la comparación de precios? Sí, profesor. Ya. En la comparación de precios ya existen formatos establecidos, ¿no? El anexo 1 de la Directiva 22/2016 ya nos establece cómo vamos a hacer el informe sustentatorio para usar una comparación de precios. También ya nos está estableciendo cuál es el formato de solicitud de cotización. También nos da el formato de cotización y declaración jurada del proveedor e instrucciones de uso. Ya nos está dando cómo le voy a invitar a que me cotice y cómo me va a cotizar. Y cómo yo voy a sustentar mi informe, pues, ¿no? Ya nos da la forma. Una comparación de precios es sencillo, te puede salir en una semana. Ya notifica la orden. Ahora, nos vamos a los tableros y requisitos de calificación y factores de evaluación según el objeto contractual. Como hemos visto, ya hemos visto así de manera general los tipos de procedimiento de selección, ¿no? En resumen, una licitación pública y un concurso público son similares. La única diferencia es que licitación es para bienes y obras y concursos públicos es para servicio en general, consultoría y consultoría de obras, ¿correcto? Siempre que estos superen los 480 mil soles en el caso de bienes y servicios y 1.800.000 en el caso de obras. ¿Ya? Ahora, una adjudicación simplificada puedo yo realizar para cualquier objeto, bueno, bienes, servicios, obras. Y tiene también sus topes, bueno, hasta los 480.000 soles en el caso de bienes y servicios y hasta 1.800.000 en el caso de obras. Subasta inversa, también ya hemos visto cuáles son sus criterios y requisitos. Comparación de precios también ya lo hemos visto. Ahora, si bien ya sabemos de manera general cada tipo de procedimiento de selección, existe un tablero que nos indica qué requisitos de calificación y qué factores de evaluación puedo exigir de acuerdo a cada tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, con los requisitos de calificación. Así a nivel general según el objeto. En el caso de contratación de bienes y suministro de bienes como tal, la capacidad legal, o sea, la habilitación,
O sea, para que una empresa, como les dije, hay productos restringidos, cuando que no cualquier empresa puede venderlos. Así que estas empresas necesitan tener un permiso, una autorización especial. Ese permiso, esa autorización especial se le llama habilitación. ¿Ya? Y en el caso de bienes, en el caso de bienes es obligatorio en caso corresponda, pues, ¿no? Por ejemplo, para instrumental médico me parece que sí. Para la venta de combustible, sí. Ya, para la venta de químicos, sí, necesitan permisos especiales, pues, ¿no? Y es de uso obligatorio, no es opcional, pues, ¿no? Si yo sé que para poder comprar esto, la empresa tiene que tener una habilitación, yo no puedo decir, ah, ya no te lo voy a pedir. Tienes que exigirla de manera obligatoria. Ahora, ¿qué más puede ser requisito de calificación? La experiencia del personal clave. ¿Ya? Digamos, si yo quiero un servidor que incluye instalación, ¿ya? Yo puedo exigir que el que me instale me acredite cierta experiencia, pero eso es facultativo, no es obligatorio, es facultativo, es a criterio de la entidad. ¿Ya? Ahora, no puedo pedir equipamiento estratégico. Yo para contratar bienes no puedo pedir que esta empresa tenga algún equipamiento estratégico. No puedo exigirle tampoco infraestructura estratégica. O sea, no puedo decirle, oh, necesito que tenga un taller que se encuentre en la ciudad de Tacna, que tenga tales dimensiones. No puedo exigirle eso. ¿Ya? Tampoco puedo exigirle formación académica a este personal clave. Ni tampoco capacitación. Pero sí que le puedo exigir experiencia al postor. La experiencia que yo le exija al postor también es facultativa. Puedo decirle que me acredite experiencia, como también puedo indicar que no me acredite ninguna experiencia. ¿Correcto? Ahora, en el caso de servicios, la habilitación también, pues, no caso corresponda para efectuar algún servicio en especial. Por ejemplo, bueno, para hacer servicios de seguridad y vigilancia, no cualquier empresa me puede dar un servicio de seguridad y vigilancia. Primero tiene que tener el permiso para la intermediación laboral en el Ministerio de Trabajo. Segundo, tiene que tener permiso para hacer servicios de vigilancia en el SUCAME. ¿Ya? Y eso es obligatorio exigirlo. Ahora, en cuanto a la experiencia del personal clave, también es facultativo. Puedo pedirle, pero es facultativo. También puedo pedirle equipamiento estratégico. También puedo pedirle infraestructura estratégica. Va a depender del tipo de servicio que sea, ¿no? Siempre y cuando amerite. Tampoco voy a exigir calificaciones desproporcionadas. También puedo exigir formación académica al profesional clave y también puedo exigir que tenga cierto nivel de capacitación en algún aspecto que sea consecuente al objeto de lo que yo quiera contratar. En cuanto a consultorías en general, ¿ya? La experiencia del personal clave es obligatorio. O sea, al personal clave sí o sí le tengo que pedir experiencia. El equipamiento estratégico es facultativo. No puedo pedir infraestructura estratégica en consultorías. Ojo, ténganlo claro. Formación académica es obligatorio. Por algo es una consultoría, ¿no? Si yo contrato a un consultor, ese tiene que tener cierto perfil profesional y tiene que tener formación académica. Capacitación no corresponde. ¿Por qué? Porque este se mide en formación académica y experiencia. Y bueno, y experiencia del postor, o sea, de la empresa, ya es facultativo. Nos vamos a consultorías individuales, ¿no? La experiencia es obligatoria y la formación académica también es obligatoria. ¿Hasta ahí tienen claro los requisitos de calificación? Ya, ahora nos vamos más, vamos a seguir, bueno, en el caso de obras. Ya. En obras, la habilitación, siempre y cuando corresponda, es obligatorio, pues, ¿no? La formación académica del profesional clave es obligatorio. Y la experiencia del personal clave también es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Como en obras, en consultoría de obras, yo voy a necesitar quién me haga este expediente. Ya. Es obligatorio que yo exija que las personas que van a elaborar el expediente sea exigirles una formación académica
y exigirles una experiencia. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Para que un expediente técnico de obra, un expediente de obra tenga validez, pues, no, necesita que firmen ciertos profesionales de distintas carreras. Por eso es obligatorio la formación académica. Ahora, yo no voy a hacer que me haga un expediente técnico a alguien que no tenga experiencia, porque me lo va a hacer mal. Es por eso que es obligatorio también solicitar la experiencia. Ahora, el equipamiento estratégico es facultativo, pues no va a depender del objeto, pues no, de dicha obra. Y la experiencia del postor en la especialidad también es facultativa. Concursos arquitectónicos, la misma lógica, la misma secuencia que una consultoría de obra. En el caso de ejecución de obras, ¿ya? La ejecución de obras para una licitación y para una adjudicación simplificada son similares. Es obligatorio exigirles equipamiento estratégico. Es obligatorio exigirle formación académica. Es obligatorio exigirle experiencia al plantel profesional. ¿Correcto? Ahora, en el cuanto a la experiencia de la empresa como tal, para las licitaciones es obligatoria y para las adjudicaciones es facultativa. Hasta ahí con los requisitos de calificación. Ya. Ahora nos vamos a los factores de evaluación. En los factores de evaluación es donde nosotros determinamos por quién queda en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Por lógica, el precio es obligatorio. Ya. Porque se supone que el Estado quiere gastar menos recursos, por así decirlo, como cualquier empresa privada quiere pagar menos, pero que se ejecute bien, pues, ¿no? Es por tal que el precio es obligatorio. Tanto en obras, servicios en generales y obras. ¿Ya? Ahora, adicional a eso, ¿ya? ¿Puedo yo darle un puntaje adicional a las mejoras en el plazo de ejecución, bueno? Por ejemplo, si yo pido que me entreguen, no sé, computadores en 20 días, pero si una empresa me indica que te lo voy a otorgar en 10 días, yo le puedo dar un puntaje mayor, ¿ya? Para que pueda, o sea, un puntaje para que no solamente el único factor sea el precio, porque a menor tiempo, para mí mismas, como entidad, me podría ser más ventajoso, ¿no? También puedo darle un puntaje a sostenibilidad ambiental y social, ¿ya? Pero esto le da un puntaje máximo de 3 puntos, facultativo también. Sea, las empresas que tengan algún certificado, algún ISO, alguna acreditación de que son empresas que son que se preocupan por la sostenibilidad ambiental y social, le puedo dar un puntaje de 3 puntos. A las empresas que también tengan certificación que apoyen a la protección social y desarrollo humano, también le puedo dar un puntaje máximo de 2 puntos. Integridad en la contratación pública, también máximo 2 puntos. Por ejemplo, que el personal clave tenga capacitación, también es facultativo, le puedo dar este puntaje. Garantía comercial, por ejemplo, si yo pido una garantía de 1 año, pero si la empresa me ofrece garantía a 2 años, puedo darle un puntaje a mayor garantía. Disponibilidad de servicios y repuestos, también una garantía. Mejoras. Mejoras por ejemplo, pues, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Yo pido contratar computadores Core i5, un ejemplo. O una Core i7 con un disco duro de 1 tera, por así decirlo. Pero si la empresa me oferta un disco duro de 2 teras, es una mejora, pues, ¿no? Y yo le puedo dar un puntaje adicional a esta mejora. Y es un máximo de 10 puntos. Así que entre una combinación de precio y estas mejoras o estos factores de evaluación, ya se determina el orden de prelación, pues, ¿no? No necesariamente puede ganar el menor precio. En este caso se utilizan para ganar empresas responsables sosteniblemente o empresas que te oferten un producto mejor al que tú estás solicitando, ¿no? Igual en el caso de servicios, las mismas reglas aplican. Y en el caso de obras, ya no aplica, pues, ya no aplica garantía comercial, ya no aplica disponibilidad de repuestos ni mejoras.
Solamente aplica capacitación, la integración en la contratación, la protección social y desarrollo ambiental. Tampoco aplica mejora en plazo. Por lo tanto, esto se resume en lo siguiente, pues, ¿no? Que los factores de evaluación son precios. En el caso del programa de vasos de leche, ya, los factores de evaluación ya están determinados en las bases. O sea, ya existen unas bases para lo que es el programa vaso de leche, ¿ya? Y ya nos indica cuáles son obligatorias, como el precio, el valor nutricional, condición de procesamiento, porcentaje de componentes nacionales, preferencia de los consumidores beneficiarios. Esta tabla ya está trasladada también a las bases, ¿ya? Así que no hay problema por eso. Pero, o sea, lo que sale en las bases es porque en esta tabla ya se ha establecido. Hasta acá, ¿tienen claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Por favor, háganmela saber por chat o prendan su micro. Ya, vale. Sigamos en todo caso. Ahora, ya hemos visto los tipos de procedimiento de selección. Ya. Hemos visto los factores de evaluación y calificación que se pueden adoptar según el objeto de contratación. Ya. Ahora, en la presentación de ofertas, ya, hay ciertos criterios que debe tomar el comité para poderle pedir subsanación a los proveedores, porque todos somos personas, pues, y todos nos equivocamos. Y ninguna oferta es perfecta. Siempre van a haber errores. Siempre, hasta el momento, siempre he tenido errores y tenía que mandar a subsanar. Ahora, hay ciertos errores que sí corresponden, pues, ¿no? Que son menores y corresponden que se les pida subsanar. Pero hay ciertos errores que ya no corresponden subsanación. ¿Ya? Y por haberlo presentado mal, automáticamente, pues, no quedan como no válidas, pues, no pueden ser no admitidas, pueden ser descalificadas sus ofertas. Ahora, ¿quién regula o dónde se regula qué cosas yo puedo solicitar subsanación? ¿Ya? Esto se regula bajo el artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y esto es indiferente para. Porque, o sea, esto aplica para bienes, servicios y obras de cualquier rubro, ¿no? Ahora, la subsanación de ofertas, o sea, la solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEASE. Ya, esto se hace a través del correo electrónico que han re registrado en el RNP. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Yo cuando creo mi RNP, yo registro mis datos y ahí registro un teléfono y un correo electrónico. ¿Ya? Ahora, como cuando la entidad quiere que un postor subsane su oferta, o sea, corrija algún extremo de su oferta, la entidad registra esta solicitud de subsanación en el SEASE. Y a través del SEASE se le envía al proveedor la observación para que lo subsane. ¿Ya? Y también se le indica el plazo que tiene este. Ahora, dice, se entiende por notificada o efectuada la notificación al día de su envío. O sea, los postores tienen que estar al pendiente de ese correo electrónico que han registrado. ¿Por qué? Porque yo publico en el SEASE y ese mismo día está notificado. Ya el proveedor no puede decir, no me notificaron, no leí el correo. Ya es su responsabilidad. Cuando se requiere subsanación, la oferta continúa vigente a condición efectiva de la subsanación dentro del plazo que no puede ser menor a un día o exceder los 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pida subsanar la oferta a un proveedor no quiere decir que este proveedor puede cambiar su oferta, puede cambiar su monto. No, se mantiene, solamente corrige lo que yo le estoy observando. Pero el plazo para que me corrijan puede variar. Puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 3 días. Va a depender de cuánto tiempo le dé la entidad para que subsane sus errores. Y eso ya es a criterio del comité o del órgano encargado de las contrataciones. Y mucho depende, pues, ¿no? De la complejidad de la subsanación. Si es la legalización de algún documento, ya, pues, no se le otorga 2 o 3 días.
Pero es simplemente, no sé, foliar, le podemos otorgar un día. La presentación de la subsanación se realiza también a través del SEASE. ¿Qué quiere decir? Bueno, así como yo le notifiqué por el SEASE que te subsane cierta información, el proveedor también tiene que registrar su subsanación a través del SEASE. Si este no lo realiza a través del SEASE y lo presenta por cualquier otro medio, no sé, lo presenta físico en la entidad, este no es considerado válido. O sea, se entiende por no subsanado dicho documento. Ahora, el artículo 60 nos indica lo siguiente. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales. La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado. O sea, nos indica la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas. Los formatos y declaraciones juradas, ¿cuáles son? Bueno, los anexos. El anexo 1, el anexo 2, el anexo 3, el anexo 4, el anexo 5, el anexo 6 y los demás anexos que consideren las bases son formatos y declaraciones juradas. Bueno, estos son subsanables. Si el proveedor, no sé, se equivocó al colocar su DNI, corresponde que subsane. Se confundió en la nomenclatura, se le puede pedir que subsane. ¿Ya? Siempre y cuando sea distinto al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica. Yo no le puedo pedir que corrija su precio. Yo no puedo pedir que corrija su plazo. O sea, así sea parcial o total. Si se equivocó en eso, ya no puede solicitarle subsanación. ¿Qué más? La nomenclatura del procedimiento de selección y la falta de firma o foliadura del postor o su representante. Por ejemplo, bueno, si en los anexos, formatos, se equivocó en la nomenclatura del procedimiento, digamos, mi procedimiento era adjudicación simplificada 1-2024-UNJBG, pero este pues no lo puso todo menos UNJBG. Ya, le puedo pedir subsanar. O se equivocó en el número, también le puedo pedir subsanar. ¿Qué más? Pucha, se olvidó visar, porque toda la oferta tiene que ser visada. Visó unos documentos, pero le faltó uno. Eso también corresponde que sea subsanado. O no folió sus documentos, corresponde que me subsane. ¿Qué más? Me indica la legalización notarial de alguna firma, también es subsanable. Ahora, en este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente debe coincidir con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta. O sea, no puede cambiar el contenido, tal cual tiene que subsanar. ¿Qué más? La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, tanto que se haya presentado. No. Las ofertas se presentan en idioma español. ¿Por qué? Porque es el idioma oficial del Perú. Si el proveedor presenta algún documento en inglés o en algún otro idioma, no es válido. Ahora, yo le puedo pedir subsanar esa información, pues, ¿no? Siempre y cuando el documento haya sido presentado. Si no presentó, ya no corresponde. Si lo presentó, corresponde que me subsane eso. O sea, pero con las reglas previstas en el artículo 59. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una traducción simple. Tiene que ser por un traductor colegiado certificado, si no me equivoco. Ya. ¿Qué más? Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades. Los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos. Siempre que las circunstancias materias de acreditación existieran al momento de la presentación de ofertas. Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Por ejemplo, ¿no? Errores, no sé, en la vigencia de poder. Se equivocó en algún extremo de la vigencia de poder, también es
puede subsanarse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo entrega registros públicos y esa es una entidad pública que está ejerciendo función pública al entregar vigentes poderes. Otro ejemplo, ¿no? La no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. ¿Qué quiere decir esto ya? No me presentó la vigencia poder. Este sí es subsanable. ¿Por qué? Porque ¿quién entrega la vigencia de poder? La entrega registros públicos en su calidad de función pública, pues, ¿no? Así que eso sí podrían ser subsanados. Ahora, ¿qué más nos indica, pues, ¿no? Son subsanables los supuestos previstos en el literal G y H, siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida de la presentación de oferta. ¿Qué quiere decir, pues, ¿no? Ya, no me presentó la vigencia de poder. Ya le doy la opción a que me la presente. Pero, si me presenta una vigencia de poder posterior, o sea, con fecha posterior a la presentación de ofertas, ya no es válida. ¿Por qué? Porque significa que este proveedor no tenía su vigencia de poder antes. Por lo tanto, no pudo haber presentado su oferta. O sea, son conductas anticompetitivas, por así decirlo. Si lo hubiese tenido antes y simplemente se olvidó de escanear y presentarlo, ahí sí, ¿no? Porque ya tenía ese documento con anterioridad. Ahora, ¿qué más me indica, pues, no? En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. Ya, en el anexo 6, que es el anexo que contiene la oferta, ya, si no folió el documento, es subsanable. La rúbrica, ¿a qué se refiere con rúbrica? Rúbrica se refiere a la visación, o sea, el visto. Eso es subsanable, pero ¿qué más me indica? La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. O sea, el haber firmado el documento del anexo 6 no es subsanable. Pero sí el visto bueno, porque muy aparte de que firme el documento, tiene que visar todos los documentos que firme, que presenta, pues, ¿no? Pero como no me ha, si no me firmó el anexo 6, ya no, o sea, el anexo del precio, ya no corresponde que este sea subsanado. Caso contrario, que sí ocurre en los demás anexos. Cuando en el anexo 1, si no lo firmó, sí puede ser subsanable, pero en el anexo 6 no. Ahora, en el caso de divergencia entre precio cotizado en números y letras, prevalece este último. Ahora, ¿qué me ha pasado a mí también? Que en el formato del anexo 6 pone, no sé, un monto. Y un monto en números y coloca otro monto en letras. Ya. Coloca números, coloca letras. Hay un error en el precio, ¿correcto? Y un error en el precio no es subsanable. Pero acá nos indica lo siguiente. En el caso existen estos errores, esta divergencia de información, esta diferencia, ¿qué prima? Prima las letras. O sea, yo hago caso omiso a los números que ha colocado y hago valer letras. Y ese es el verdadero precio ofertado, las letras. Ahora, me indica, en los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano encargado del procedimiento. Y ahora, debiendo constatar dicha rectificación en el acta prescrita. Por ejemplo, cuando hay un procedimiento de selección a precios unitarios, el proveedor tiene que detallar, pues, ¿no? El precio unitario por cada ítem. Y este se va a multiplicar por la cantidad de cada ítem, pues, ¿no? Y me va a generar un subtotal y luego me va a generar un total general. Pero muchas veces ocurre que al momento de multiplicar el precio unitario por la cantidad, hay diferencia en los subtotales y eso va a alterar a la sumatoria total. O sea, ahí también hay otro error. Ya. Ahora, ¿qué nos indica la normativa? Ya, eso no le puedes pedir subsanar al proveedor. Eso lo corrige el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Y prevalece el precio unitario. Ya. O sea, yo tengo que volver a multiplicar el precio unitario por la cantidad y voy a volver a sacar un total o subtotal. Y ese cálculo es el que prevalece. ¿Hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, sigamos. En el caso de rechazo de ofertas,
Por ejemplo, pues, ¿no? Ya hice mi etapa de admisión, ya hice la evaluación, ya hice la calificación. Ya determiné qué postor está ganando, entre comillas. ¿Ya? O sea, ya definí todos los. O sea, ya definí quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar, quién quedó en tercer lugar y quiénes están cumpliendo todos los requisitos solicitados, pues, ¿no? Pero ¿qué me indica, pues, ¿no? La normativa? Que bienes, servicios y consultoría en general. En el caso de bienes, servicios y consultoría en general, dice, se le solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, ¿qué quiere decir? O sea, ya al postor que ganó, ya, yo le puedo solicitar descripción a detalle de todos los elementos que constituyen su oferta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Le puedo solicitar una estructura de costos, por así decirlo. Siempre y cuando se cumplan estas condiciones, ¿no? Que la oferta se encuentre sustancialmente por debajo de mi valor estimado. Un ejemplo, ¿no? Si yo he lanzado un mantenimiento, un servicio de mantenimiento o un servicio de pintado, no sé, a 200 mil soles, ya mi valor estimado es 200 mil. Pero el proveedor que ganó, lo ganó con 120 mil, o sea, es poquito más de la mitad, o sea, hay una gran diferencia, pues, ¿no? Por eso dice sustancialmente, ¿ya? ¿Qué pasa acá, pues, ¿no? A mí me presta suspicacia, o sea, este proveedor ha presentado una oferta, por así decirlo, una oferta kamikaze, por así decirlo, no he evaluado todos los factores, o sea, me causa suspicacia de que este proveedor no ha calculado todos los metrados o no está empleando todo el material que yo estoy requiriendo. Por lo tanto, yo le puedo. Ya, yo le puedo pedir que me presente, pues, ¿no? Su detalle constitutivo. Ahora, no se incorpora alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas. Ahora, para solicitarle esta información, yo le puedo dar un plazo de 2 días hábiles. Ahora, cuando se le solicita al postor la descripción en detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, la entidad puede proporcionarle un formato de estructura de costos con los componentes mínimos, material de acreditación y así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente. O sea, yo como entidad, ¿qué puedo hacer, pues, no? Le puedo decir, oye, postor, preséntame tu detalle o tu estructura de costos. Ya. Pero yo como entidad, pues, ¿no? También puedo yo hacer un modelito para que decirle al proveedor, para mí, o sea, para mí, todos estos son los trabajos que yo necesito. Por lo tanto, toma y analiza si tú has considerado todos estos trabajos y dame tu detalle de costos, pues, ¿no? Esto es para poder verificar, bueno, que efectivamente el proveedor no ha hecho, ha hecho una oferta de manera correcta. Ahora, en ningún caso, en ningún extremo, yo le voy a indicar al postor, oye, mi valor estimado es tal monto. Mi valor estimado sigue siendo secreto, o sea, simplemente no se le hace mención al proveedor. Ahora, otro criterio para rechazo de las ofertas es lo siguiente. Y hemos visto que cuando está muy por debajo, hay un procedimiento. Ahora, cuando está por encima de mi valor estimado, también hay otro procedimiento, pues, ¿no? Indica lo siguiente, en el supuesto que la oferta supere el valor estimado o el valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica. Se otorga un plazo máximo de 2 días hábiles contado desde el día siguiente de la notificación. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento. En caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supera el valor estimado o valor referencial, para que el órgano a cargo del procedimiento considere válido dicha oferta, tenemos que pedir la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y la aprobación del titular de la entidad. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Digamos, si yo, mi valor estimado era, no sé, de 800 mil soles. ¿Ya? Pero el postor me ofertó 850 mil.
Yo no tengo presupuesto para cubrir los 850 mil, pues yo no puedo otorgarle la buena pro, porque me falta presupuesto. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandarle una carta al proveedor. Oye, proveedor, tu oferta supera mi valor estimado. Pero no le digo cuánto es, ojo, ¿eh? Simplemente le digo, supera mi valor estimado, por favor, reduce tu oferta. Y el postor evalúa, pues, ¿no? Puede evaluar, puede respondernos y decirnos, no voy a reducir. Como también puede reducir esa oferta, pero si aún así, reduciendo su oferta, sigue siendo mayor a nuestro valor estimado, ¿qué tenemos que hacer? Tramitar la ampliación de certificación. El comité o el órgano encargado de las contrataciones le pide a la entidad que le otorgue mayor presupuesto. ¿Ya? Ahora, este otorgamiento de mayor presupuesto tiene que tener dos cosas, ¿no? La ampliación presupuestal como tal. Y esta tiene que también ser autorizada por el titular de la entidad. Pueden darme la certificación, pero si no es autorizado por el titular, no corresponde. O sea, no puedo otorgar la buena pro. Ahora, estas condiciones son cumplidas en un máximo de 5 días hábiles. O sea, si la entidad no te puede atender en 5 días hábiles, se rechaza la oferta, ¿ya? Porque indica, en caso no se cuente con la certificación de precio presupuestal o con la aprobación del titular conforme a la normativa, el órgano encargado del procedimiento rechaza la oferta, comunicando al postor la decisión adoptada a través del SEACE, ¿no? Por eso, o sea, hay un plazo de 5 días hábiles para que se realice toda esta gestión. Ahora, en el caso de ejecución y consultoría de obras, como ejecución y consultoría de obras se realiza mediante valor referencial, ya no bajo valor estimado, sino referencial. El valor referencial es público, ¿ya? Así que los postores ya saben cuánto cuesta la ejecución de la obra, ya saben cuánto cuesta la elaboración del expediente, ya saben cuánto cuesta la supervisión del expediente, ¿ya? Ya saben el valor, ¿ya? Así que en el caso de estos procesos de ejecución y consultoría de obras, manejamos el rango de más 10%, menos 10%. ¿Ya? Así que todas aquellas que se encuentren dentro de estos rangos son ofertas válidas, pues, ¿no? No se pueden rechazar. Ahora, si un proveedor me pone, así sea por un céntimo, por encima del 110%, rechazo. Así esté por debajo, por un céntimo del 90%, lo rechazo. O sea, tiene que estar dentro de ese rango. ¿Hasta acá tienen alguna consulta sobre rechazo de ofertas? ¿Aló? No te escucho bien. ¿Podrías, acercarte y hacer la pregunta? No, no, profesor, le decía que no. Ah, ya. Listo, listo. Ya, en el caso de la promesa de consorcio, ¿correcto? Las promesas de consorcio se rigen bajo la Directiva 5/2019 del OCE. ¿Ya? En sí, ¿qué es un consorcio? ¿Ya? A manera general, un consorcio es cuando dos o más postores se agrupan para poder generar una oferta, una sola oferta. ¿Pero por qué se agrupan estos? Se agrupan para poder, no sé, tener liquidez, en el caso sea ejecutar una obra o un servicio, ya no son negociaciones entre privados, o para poder sustentar entre ambos la experiencia o requisitos de calificación exigidos, pues, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? Si yo pido que una empresa tenga 1 millón de soles de experiencia, ya, pues, ¿no? Y mi empresa solamente tiene 1/2 millón, y la empresa de mi amigo tiene otro 1/2 millón, yo me junto y hago un consorcio. Como yo aporto 1/2 millón y el 1/2 millón, entre ambos tenemos 1 millón. Y ahí logro sustentar el 1 millón que me exigen de experiencia. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿ya? También lo utilizan para que las empresas nuevas puedan acumular experiencia y se consorcien con una empresa que ya cuenta con antigüedad, con experiencia. Eso más que todo son los criterios cuando se consorcia. Ahora,
Nos indica, pues, ¿no?, que una promesa de consorcio es un documento privado con firmas legalizadas ante notario público. Necesita la designación de un representante común. Este no debe estar impedido o suspendido para contratar con el Estado. Esta promesa debe contener los integrantes, el representante común, domicilio, obligaciones de cada consorciado, porcentajes de las obligaciones. Como les mencioné, también debe consignar su firma ante notario. Ahora, en el caso de consorcio, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo en mis obligaciones pongo simplemente labores administrativas, ¿ya? La experiencia que yo acredite no es válida. Yo tengo que colocar, pues, ¿no? Voy a realizar tal actividad que es objeto de la contratación. ¿Ya? Y ahí para que sea mi experiencia válida. Ahora, asimismo, la entidad puede restringir o puede colocar ciertos criterios para los consorciados. Puede indicar, pues, ¿no?, el número máximo de consorciados. Se puede decir, ah, ya, yo como entidad quiero que máximo sean dos consorciados, o máximo sean tres, o máximo sean cuatro. ¿Ya? También puedo indicar el número, puedo indicar el porcentaje mínimo de participación por cada consorciado. O sea, yo quiero que cada consorciado obtenga una participación del 30% como mínimo. Un ejemplo, pues, ¿no? También puedo indicar que el integrante del consorcio que acredite en mayor experiencia cumpla con un porcentaje determinado de experiencia, bueno, con un porcentaje determinado de obligaciones. O sea, la empresa que no tenga mucha experiencia le doy una menos obligación, y a la que tiene mayor experiencia le obligo a que, o sea, haga seguimiento, que él es el mayor responsable de la ejecución de mi servicio, mi ejecución de obra. Hasta ahí. Comprendieron más que todo lo que es consorcio, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, nos vamos a nulidad. ¿Qué es una nulidad de procedimiento de selección? Bueno, la nulidad es un acto administrativo que nos permite corregir ciertos errores que se hayan realizado en elaboración de los, en los actos preparatorios o en la fase de selección. Ya. Inclusive hasta la suscripción del contrato, va a depender del momento, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo evidencio un error o alguna transgresión a la normativa, puedo declarar nulidad del procedimiento para corregir. Porque peor es continuar con el error, porque después nos pueden sancionar. Ya. Ahora, ¿qué nos indica la normativa? Bueno, la normativa nos indica lo siguiente: el Tribunal de Contrataciones del Estado y el titular de la entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección en caso que que conozca. Declara nulo los actos impedidos cuando hayan sido dictados por órgano incompetente. ¿Qué quiere decir órgano incompetente? Que no tenía las competencias para hacer cierta acción. Eso significa. Por ejemplo, bueno, la normativa nos indica un ejemplo, que el titular de la entidad aprueba el expediente de contratación. O el funcionario al que haya sido delegado. O sea, el titular puede delegar al funcionario del siguiente nivel que apruebe las bases, bueno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, ya, yo mandé a aprobar mi expediente y me lo aprobó el administrador. Pero el administrador no tenía la facultad para aprobar porque no se lo han delegado. Ya, él no era órgano competente para aprobar el expediente. ¿Por qué? Porque tenía que haberlo aprobado el titular. Y ahí hay un error, ¿no? Y yo puedo declarar nulo por eso. Un ejemplo, nulo el procedimiento de selección por órgano incompetente. Porque no, porque aprobó el expediente sin tener la competencia para aprobarlo. Ese es un ejemplo. Ahora, porque contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Ya. Contravengan las normas legales, o sea, va en contra de la normativa lo que se está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo quiero, no sé, contratar algún servicio, pero la norma indica que no puedo hacerlo. O sea, yo no puedo irme en contra de la normativa y yo puedo declarar
nulo un proceso en ese aspecto, ¿no? Ahora, otro, contengan un imposible jurídico. ¿Qué quiere decir esto, pues, no? Un ejemplo. Digamos, una universidad, una facultad de medicina quiere comprar cadáveres para que sus alumnos hagan prácticas, ¿ya? Pero eso es un imposible jurídico porque no se puede comprar cadáveres. No existe esa figura, ¿ya? Así que se puede declarar nulo un procedimiento de selección por ese aspecto. Ya. Prescinden de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable. Prescinda de las normas esenciales del procedimiento. Esas normas esenciales del procedimiento son netamente la ley de contrataciones, el reglamento, la directiva, las directivas que regulen ese procedimiento de selección como tal, pues, ¿no? Si contraviene o prescinden de esas normas, o sea, por ejemplo, pues, ¿no? Yo exijo cierta información, pero que está en contra de lo que me indica la normativa de contratación pública, puedo declarar nulidad bajo ese criterio. Otro, de la forma prescrita para la norma aplicable. Un ejemplo, pues, ¿no? Si yo quiero comprar, no sé, medicamentos, ya. Pero me olvidé de la normativa específica para la compra de medicamentos, no de la ley de contrataciones, sino para que, cómo debe tener, no sé, el almacenamiento de esos medicamentos, yo puedo declarar nulo para eso. ¿Por qué? Porque hay una normativa específica que regula el almacenamiento de medicamentos, pues, ¿no? Y si yo obvié o contravení ese reglamento, puedo declarar nulo también el procedimiento de selección. Ahora, esto se debe expresar en la resolución que se expida, ¿no? Y se debe indicar la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección. O sea, yo debo indicar la causal, ¿ya? Y debo indicar hasta qué etapa voy a retrotraer, ¿no? Puedo retrotraer, no sé, hasta la convocatoria, hasta el pliego absolutorio porque me equivoqué en la absolución o me equivoqué en la integración y puedo retrotraer. Puedo retrotraer también, di buena pro, pero la buena pro la di mal, puedo retrotraer nuevamente a esa etapa. O sea, hasta la nulidad es un acto que me permite corregir los errores que cometí durante el procedimiento de selección y regresar a esa etapa para poder corregirlo, ¿no? Ahora, toda nulidad de procedimiento tiene una responsabilidad administrativa, ¿ya? Por lo tanto, pues no, te tiene que hacer los deslindes de responsabilidad de quién generó dicho error, dicha falta. Siguiente, pues no. Ahora, eso era hasta antes de suscribirse contratos. Ahora, también existe la nulidad después de suscrito los contratos. Indica lo siguiente, la entidad puede declarar de oficio la nulidad en los siguientes casos. Por haberse perfeccionado en contraversión del artículo 11. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o servidores de la entidad que conjuntamente con los contratistas celebraron irregularmente el contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? En la primera clase yo les hice énfasis en los impedimentos. Cuando alguien está impedido para contratar con el Estado. Ahora, si esta persona o empresa estando impedida para contratar con una entidad, contrató, ¿ya? El contrato automáticamente puede declararse nulo, ¿ya? Y no se le reconoce pago alguno al proveedor. Ahora, se le manda a sancionar al proveedor y se evalúa a los funcionarios que otorgaron y suscribieron contrato, pues, ¿no? Va a depender, bueno, si pudieron o no evidenciarlo, eso ya es un deslinde interno de responsabilidades, pero el proveedor se lo manda a sancionar porque él tiene conocimiento. Él, en su anexo 2, declaró que conocía los impedimentos. Ahora, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, o sea, principio de presunción de veracidad, o sea, me presentó documentación falsa, pues, ¿no? Si él me presentó documentación falsa, faltó al principio de presunción de veracidad, por lo tanto también puedo declarar nulo en ese aspecto. O sea, ¿por qué? Porque una documentación falsa no se evidencia en el momento, se evidencia posterior, porque las entidades,
tienen que ver, hacer una verificación de oficio de todos los documentos que presentaron los contratistas. ¿Qué más? Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el postor, digamos, un postor que perdió presentó un recurso de apelación. Y yo como entidad hice caso omiso, pues no lo registré, no paralicé el procedimiento y suscribí contrato. ¿Ya? Este contrato también puede declararse nulo. ¿Por qué? Porque yo debía haber esperado a resolver primero el recurso de apelación. Cuando no se haya cumplido con las condiciones o requisitos establecidos en la normativa, a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan la contratación directa. Cuando no se utilice el método de contratación previsto que sustenta la norma, pese a que la contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación o cuando se emplea un método de contratación distinto al que corresponde. Por ejemplo, pues, ¿no? Cuando yo contrato, digamos, por un procedimiento de selección un bien o un servicio, pero no correspondía aplicar ese procedimiento de selección, sino correspondía aplicar otro tipo de procedimiento. Por ejemplo, pues, ¿no? ¿Qué dice la normativa? Ya. Compra de vehículos. Ya. Yo compré un vehículo por comparación de precios. Chévere, pues, ¿no? Pero esta contratación puede declararse nula, porque no debí comprar vehículos por comparación de precios, porque la norma me indicaba que no corresponde por comparación de precios. ¿Ya? Y lo decía expreso, pues, ¿no? Ahí está, he empleado un método de contratación distinto al que correspondía. Es un ejemplo, pues, ¿no? ¿Qué más me indica? Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencia que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, este, sus accionistas o socios o empresas individuales o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales, agentes, ha pagado, recibido, ofrecido o intentado pagar o recibir o ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión, esa nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil. Ya. A ver, si un contratista ha intentado, en términos coloquiales, coimear a un funcionario, un servidor, o se ha evidenciado que ha coimeado, por así decirlo, el contrato puede declararse nulo. Ya, independientemente a que la responsabilidad civil y penal, pues, ¿no? Ya tiene que hacerse las denuncias que correspondan. ¿Qué más? Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios, empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir o ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión en relación con este contrato o su procedimiento de selección conforme a lo establece el reglamento. No, a ver. Ah, ya, cuando por sentencia, ahora. El anterior era cuando era con sentencia consentida, o sea, cuando ya existe una sentencia. Pero acá también hay otro, cuando se acredita que el contratista, o sea, cuando se acredita, ¿qué quiere decir eso? Pues, ¿no? Que el funcionario ha evidenciado, pues no hay sentencia, simplemente lo está evidenciando. O sea, oye, me ha intentado coimear, nulo el contrato, por así decirlo. En caso de encontrarse bienes, servicios u obras sin previo procedimiento de selección que correspondiera. ¿Hasta ahí todo bien? Vamos a cancelación del procedimiento de selección. Esta es ya la última diapositiva. Con esto terminamos. Ya. ¿Cuándo se cancela un procedimiento de selección? Entendamos por cancelación, no es lo mismo que nulidad. Ya, no es lo mismo, son cosas distintas. Dice, la entidad puede cancelar el procedimiento de selección en cualquier momento previo a la adjudicación de la buena pro, mediante resolución debidamente motivada y basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad del presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad de conformidad con lo establecido en el reglamento. Ahora,
También nos indica, la entidad comunica su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEASE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contratado durante el ejercicio presupuestal, salvo que las causas de cancelación sean falta de presupuesto. La entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo. Ahora, vamos a analizar esto, pues, ¿no? Dice, basada en fuerza mayor o caso fortuito, pues, ¿no? Por ejemplo, ya yo lancé un procedimiento de selección para el mantenimiento de un puente, un ejemplo. Hubo un temblor, el puente se cayó. ¿Qué mantenimiento le voy a dar a ese puente si ya no existe puente? Es un caso fortuito, fuerza mayor, por lo tanto, ya no amerita que yo continúe con el procedimiento de selección. Simplemente tengo que cancelarlo. Ahora, cuando desaparezca la necesidad de contratar, por ejemplo, pues, ¿no? Yo quería contratar computadores, un ejemplo, o un servidor. ¿No? Yo quería contratar un servidor. Lancé el procedimiento de selección, estoy corriendo las distintas etapas, pero ¿qué pasó? No sé, me donaron un servidor. O sea, otra entidad me donó un servidor. O sea, ya desapareció mi necesidad porque yo quería un servidor y ya lo tengo. O sea, ya no tengo la necesidad de, pues, ¿no? Portal, también, o sea, ya no, ya por, en ese supuesto puedo cancelar mi procedimiento de selección porque ya no voy a necesitar. ¿Qué más indica? Cuando persistiendo la necesidad, o sea, yo sigo teniendo mi necesidad, pero el presupuesto inicialmente asignado tenga que designarse a otros propósitos. Por ejemplo, pues, ¿no? Digamos que yo tenía presupuesto para contratar, no sé, sillas, escritorios mediante un procedimiento de selección. ¿Qué pasó? Pues, ¿no? Hubo huaico, ¿y qué es prioridad? Pues, ¿no? Prioridad es que yo limpie las pistas de atención médica, atienda los destrozos que realizó ese huaico, pues, ¿no? Por lo tanto, yo como entidad no tengo presupuesto y yo priorizo, pues, ¿no? ¿Qué es más importante en este momento? ¿Comprar mis sillas o atender este huaico? Yo declaro emergencia, o sea, declaro emergencia, yo quito el presupuesto para las sillas, cancelo el procedimiento de salud y atiendo mi huaico. O sea, atiendo este huaico que sucedió, pues, ¿no? Un ejemplo. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? En todo caso, damos por terminada.